es que Dios envió al profeta Elías. Un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés. Sí, Elías.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Celebra ya en la cruz.
mira a todos y solo a ellos se debe. La séptima trompeta es paralela al séptimo sello. Cuando se humillaron los hermanos de José, descendido otra vez.
desenvolvimiento del plan de redención.
Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén, y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, thank you.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a este nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección y agradecimiento de un día más de vida que Dios nos ha otorgado en este mundo. Gracias, Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia. Esto es a tu palabra, Señor, palabra que fue revelada para pequeñitos que quieran aprender, Señor, pero estaba escondido para sabios y entendidos, Señor, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Padre amado, esa es la razón, ese es el motivo por el que nos reunimos, Señor, a través de este compañerismo, de la misma manera tener que nuestros corazones, nuestras almas se alimenten de tu palabra, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En este último tiempo, Señor, tú nos has enviado esa lluvia tardía, Señor, siendo que la lluvia temprana y tardía tiene que juntamente llegar en la cena, Señor, y estamos nosotros recibiendo esas dos lluvias, oh Padre. Entonces en esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestros mensajes de nuestro profeta Elías, Señor. Bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando esta tarde, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado. Iniciamos con este nuevo mensaje. Convencido, luego interesado. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 21 de mayo del año 1962. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar conociendo estos gloriosos mensajes. Voy a iniciar en los párrafos 1. Dice, mensaje convencido, luego interesado. Servicio predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 21 de mayo del año 1962. Párrafo 1. Dice, muchas gracias, hermano Calv. Pueden tomar asiento. Hay tantas cosas que decir y se está haciendo tarde, pero ciertamente estoy contento de estar aquí esta noche en Chicago y le doy las gracias al hermano Carlson y al hermano Bosse por su amabilidad y a todos los otros por invitarme aquí esta noche para hablar en esta merienda, o mejor dicho, cena para el hermano Bosse que está por salir a los campos misioneros y sé por lo que tendrá que atravesar. Porque yo mismo también soy misionero y estaba sentado aquí con un hermano de Sudáfrica que estuvo presente en una de nuestras reuniones allá, la última que tuvimos en Sudáfrica. Y así como el precioso amigo doctor subió aquí y nos llevó en oración, ¿cómo es que todos sabemos cómo se siente en la jungla cuando uno llega allá? Y pienso que vale la pena. Como ustedes saben, nosotros tenemos iglesias en cada esquina. Y escuchamos el Evangelio de toda manera que lo queremos escuchar. Pero esa gente de allá en muchas de las ocasiones nunca han oído el nombre de Jesús. Párrafo 2. Así que me estoy preparando para ir de nuevo. Nunca he estado satisfecho de estar en casa y no creo que poder estar satisfecho hasta que regrese al campo otra vez allá. Y así que oren por mí y acerca de las puertas cerrándoseme, uno lo espera.
Así que yo puedo, gracias, si continúan orando por mí, solo oren para que pueda permanecer en la voluntad de Dios. Esa es la cosa principal. Y ahora, y oren también por los hermanos. Eso está bien. Si ellos no lo ven, pues más vale que encienda este lado aquí. Sí, estaría mejor. Si alguien me puede ver esas cosas, pues no podemos culparlos. Eso está bien. Si yo no pudiera ver algo, por supuesto, no diría nada al respecto. Simplemente continuaría. Lo primero que haría es sentarme y buscarlo en las escrituras y vería primero si está en la Biblia, porque de allí es de donde proviene toda verdad, de la Biblia. Párrafo 3. Ahora bien, en los servicios subsecuentes, se puede, sí, por casualidad hay alguien aquí, vamos a ir a California del Sur, California del Norte de aquí, luego a California del Sur, luego a California y a Canadá y Alaska, luego regresamos y esperamos ir al extranjero de allí en adelante por un tiempo. Ahora, esta noche tengo varias cosas aquí de las cuales deseo hablar, pero es tarde, no voy a hablar más de los 2 de la tarde. Solo estaba bromeando. Leeré alguna escritura aquí sobre algunas notas o comentarios de escrituras que tengo anotadas y solo hacer unos cuantos comentarios y luego pasaremos el servicio a los hermanos. Ahora, ustedes estarán orando por mí. Yo estoy seguro de eso. Estoy dependiendo de eso, de que ustedes oren por mí. Párrafo 4. Ahora bien, en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1 del versículo 35, quiero leer hasta el versículo 41. Y el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y éste halló primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Párrafo 5. Ahora, les quiero dar las gracias a todos ustedes por este regalo que tengo aquí, que todavía no he abierto. Y luego la otra noche del hermano Carson fue un poquito en contra de mis pensamientos cuando él levantó una ofrenda y me la dio. Y encontré un buen lugar esta noche para emplearla. Así que muchísimas gracias. En verdad aprecio eso y sé que después que pasa de sus manos a las mías, tengo que ser el administrador de este beneficio de Dios, de este dinero. Y lo quiero utilizar en el mejor lugar que yo sé, en donde se está haciendo algo por el reino del Dios, perdón, por el reino de Dios. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Párrafo 6. Padre Celestial, tantas cosas grandes que se han hablado en esta noche. Me pregunto si tú tienes otro mensaje para el pueblo. Si tienes algo que lo anime o le dé fe, hemos escuchado de grandes guerreros del campo. ¿Cómo me siento honrado de estar en la presencia de ellos esta noche? Hombres que te aman y mujeres, ¿cuánto te damos gracias por los cantos y por los corazones y lo atento del pueblo aquí en esta hora ya tarde y todavía esperando? Están hambrientos y sedientos, Señor. El oírte hallar en un lenguaje que ni siquiera sabía al respecto, oír a un soldado valeroso pararse aquí e interpretarlo, eso da ánimo, Padre. Estoy tan agradecido por todas esas cosas. Ahora bendice estas personas, Padre, y bendice tu palabra y ayuda a tu siervo ahora. Si hay unas cuantas cosas que pudieran ser dichas que ayudarían a alguien, ruego que tú las uses ahora en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 7. Quiero decir que el llamamiento más grande que hay en la tierra, en mi opinión, es el de los campos misioneros. Todo aquel que es un misionero es un apóstol, pues la palabra apóstol significa uno que es enviado, y la palabra misionero es uno que es enviado. Así que ambas son la misma palabra o son usadas igual. Y el por qué prefirieron llamarse ellos mismos misioneros, yo no sé.
pero es una buena palabra o apóstoles. Párrafo 8. Ahora quiero tomar un texto esta noche de estas dos palabras, convencido y luego interesado. Solo para hacer unos cuantos comentarios y citar algunas escrituras aquí sobre primero estar convencido y luego estar interesado. Ahora bien, de nuestra escritura que leímos tenemos un gran panorama. Estoy muy cerca del micrófono. Se oye muy ruidoso en sus oídos. Encontramos hoy que hay tal apostasía. Pareciera como que la gente ya no está interesada como ella solía estar. Ella está apostatando de los hechos fundamentales de la Biblia. Pareciera que se está alejando. Y pienso que todos los ministros que aman la palabra de Dios y que saben que es el único estándar en el cual podemos estar asegurados que estamos bien, no es sobre alguna teoría, sino sobre la palabra de Dios. Esas son las únicas bases como párrafo 9. No deseo decir esto en forma sacrílega, pero se cuenta que en el sur un hermano de color en una ocasión cargaba una Biblia debajo de su brazo y no sabía leer. Y su patrón le preguntó, le dijo, ¿para qué la cargas? Él le contestó, porque yo la creo. Y dijo, yo lo creo de pasta a pasta. Y también la pasta que la cubre sobre, porque dice Santa Biblia. Y añadió, quiero decir otra cosa, yo preferiría estar parado en esa Biblia que estar parado en el cielo. Y el hombre dijo, ¿por qué piensas eso? Él dijo, porque los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pienso que hay verdad en lo que él dijo allí. Ambos, los cielos y la tierra pasarían, así que si ustedes están parados en el cielo, pudiera pasar. Y la tierra, ella sí pasará. Pero la palabra no pasará, así que es un buen lugar en el cual pararse. Aquí en Chicago, una noche escuché al hermano Tommy Osborne, nuestro hermano valeroso, decir, yo creo esta palabra. Él dijo, si no fuera un sacrilegio, yo lo pondría en el suelo y me pararía sobre ella para mostrar que estoy parado allí. Pensé que eso fue muy simpático para Bodies. Sin embargo, encontramos que un día, hoy en día, la gente se aleja, ella se aleja de la palabra, se aleja del interés, pareciera que no está muy interesada en ella. Encontramos eso aún entre nuestra propia gente, la gente del Evangelio completo que llegamos a un punto que estamos sobrealimentados. Ahora, una persona que está sobrealimentada se pone soñolienta, floja. Nuestro amigo doctor que está aquí les puede decir de seguro eso, si ustedes han comido en exceso. Y piensa que nosotros, gente pentecostal, hemos comido en exceso. Hemos visto tantas cosas grandes al grado que llegan a ser comunes para nosotros. ¿Ven ustedes? Mientras se anoten, vamos a continuar. Párrafo 11. Así como fue narrado en una ocasión en Inglaterra, hubo un poeta quien había escrito los poemas de cuán hermoso era el mar y las gaviotas y cómo se reflejaba la belleza del cielo en él. Y así que él nunca había visto el mar, pero un día él iba rumbo a la playa y rumbo allá se encontró a un anciano, lo que nosotros llamaríamos un lobo de mar, anciano, un marinero anciano. Y él dijo, ¿hacia dónde se dirige mi buen hombre? Él dijo, oh, yo soy un poeta. Yo he escrito del mar. Y dijo, todavía no lo he visto. Yo únicamente he escrito acerca de lo que he leído. Y dijo, ahora voy allá para tener mi primera experiencia. Quiero olfatear las aguas saladas y quiero oír el granizo de la gaviota a medida que dibuja círculos en el aire y ver sus olas retozar mientras arrojan su espuma y los cielos azules reflejarse en el agua. El anciano lobo de mar se quedó parado allí y fumó su pipa unas cuantas veces y escupió y dijo, no lo veo nada emocionante de eso. Dijo, yo he estado en él por 50 años, yo nací en él. Dijo, no lo veo nada emocionante a eso, ven, él lo había visto tanto al grado que llegó a ser común para él. Párrafo 12.
Y creo que ese es el problema en esta noche con nuestras iglesias, en nuestras filas del Evangelio completo aquí en América. Hemos visto tanto de la bondad de Dios a tal grado que ha llegado a ser común para nosotros. Simplemente no la respetamos como deberíamos. Pensamos que lo respetamos, pero en realidad creo que es necesario que con más diligencia atendamos a lo que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Ahora creo que eso es verdad. Y tal vez, por ejemplo, cuando un solo acto de Dios es hecho aquí, probablemente saldrían diciendo, bueno, eso estuvo bien. Pero ese solo acto, quizás en alguna jungla en lo remoto de Sudáfrica o Tanganica, donde pudiera ser Kenia, causaría que quizás miles se postraran sobre sus rostros y dieran gloria a Dios con una sola cosa que sucediera. Así que ustedes pueden ver que el gran poder de la atracción del Espíritu está donde la palabra es manifestada. Párrafo 13. Ahora bien, hemos enviado misioneros a los campos extranjeros por muchos años ya, y encontré la misma cosa cuando fuimos a Sudáfrica, donde desempeñé una obra misionera con nuestro hermano aquí. ¿Y qué encontramos? La mayoría de ello era leer, escribir y aritmética. Ahora tengo un gran respeto por África y también por mis hermanos africanos, pero lo que se requiere para que un hombre que ni siquiera sabe cuál es su mano derecha ni su mano izquierda, ¿cómo le van ustedes a decir algo o guiarlo a Cristo con un folleto que ustedes le pudieran dar cuando él no sabe leer? Ven, lo que él quiere, él lee de un dios y él sabe de otro dios y de toda clase de dioses, pero él quiere algo en acción, algo que él pueda dar. Esa es la razón que los apóstoles fueron investidos con poder, es porque ellos estaban en un día de paganos y diferentes dioses estaban siendo adorados. Y ellos querían ver la manifestación de un verdadero Dios viviente que él mismo se podía dar a conocer. Párrafo 14. Por eso mismo creo que tal vez la obra como que se está calmando aquí para mí, porque el Señor me está enviando allá al campo, porque en Durban, Sudáfrica, en un solo llamamiento al altar, cuando yo vi a un niño en la plataforma que fue sanado y un doctor de medicina, subió a la plataforma y dijo, quiero preguntar, ¿qué le hizo usted a ese niño? Le contesté, nunca lo toqué. Y él dijo, yo puedo entender su psicología o telepatía de adivinar los pensamientos de las mentes de ellos. Le dije, doctor, yo no estoy adivinando la mente de ellos. Le estaba diciendo las cosas y así por el estilo, así como ustedes saben lo que sucede. Él dijo, bueno, dijo, coloqué a ese niño allí en la plataforma hace como unos 5 minutos y él estaba horriblemente bizco y él pasó por aquí. Y luego pasó justo por aquí y me lo encontré. Y yo dije, miren, el niñito, cualquiera puede ver que está bizco. Yo no sé cómo hacerlo. Si yo fuera doctor y pudiera hacer una operación, yo de seguro la haría para el pequeñito. Dije, pero yo no soy doctor. Y dije, mire, quizás por medio de un don divino que le pudiera tener fe, le pudiera causar tener la fe suficiente para su sanidad. Párrafo 15. Y alístese, hermana, y Dios le bendiga en los párrafos 16. Párrafo 15. Y observando después de que algunas cosas habían sucedido y esa misma clase de revelación divina, o viendo visiones, y nadie podía condenar eso. El ministerio de nuestro Señor Jesús consistía de eso. Él dijo, las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Y la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos 4:12, es más cortante que toda espada de dos filos. Y discierne los pensamientos del corazón. Y la palabra se hace carne como la recibimos y así sucesivamente. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado este nuevo mensaje, convencido, luego interesado, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 21 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 16 al 25. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, convencido, luego interesado. Párrafo 16.
Así que este niñito, yo dije, veo que provienes de un hogar cristiano. ¿Y tu hogar, por donde tú entras a tu pequeña, cómo les llaman ellos a esas chocitas donde ellos viven? No recuerdo ahorita. El hermano contesta, Banga. ¿Cómo? Banga, Banga. Dijo, hay una fotografía de Cristo que cuelga al lado de la mano derecha de la pared. Y el niñito parado allí, él acababa de comer su dieta y su pancita estaba toda sucia, donde le había caído su comida en su estomaguito. Y él estaba mirando alrededor y sus ojitos bizcos. Y yo dije, el niño, él es un Zulú. Y dije, pero su padre y su madre son pequeños. Y el padre y la madre se pusieron de pie. Y eso era correcto. Y dije, ahora, pero la cosa es que cuando el niñito nació, nació bizco. Y la madre y el padre se pusieron de pie otra vez allá en la audiencia, afirmando que eso era verdad. Yo dije, la madre, cuando el niño nació, mientras el padre le estaba mirando sus ojos y se fijó en eso y se lo dio de nuevo a la madre, correctamente, ellos levantaron sus manos afirmándolo. Y miré de nuevo y el niñito me estaba mirando tan perfectamente como podía mirar. Y dije, bueno, yo no tengo que orar por el nieto, porque él ya está sanado. Tú puedes seguir adelante. 17. Y un doctorcito inglés allá ciertamente tenía curiosidad tocante a eso. Él subió allí apresuradamente y dijo, el señor Bosworth dijo, no haga eso. Dijo, nosotros no podemos hacer eso ahorita. Dijo, no queremos ningún problema. Porque ellos, las tribus, están separadas ahora ahorita, allá ahorita. Y muchos cientos y cientos y cientos y miles de ellos estaban sentados en ese hipódromo de Durban. Y muchos estaban esperando para que se orara por ellos. Y entonces cuando él dijo eso, ese doctor dijo, pues mire, yo quiero, dijo, señor Branham, ¿qué le hizo usted a ese niño? Le dije, nada. Nunca lo toqué, él dijo. Cuando él estaba parado allí, él estaba bizco, parado aquí. Ya no está bizco, él dijo. ¿Hipnotizó usted ese niño? Le dije, doctor, si el hipnotismo enderezara los ojos bizcos, ¿no piensa que sería bueno que ustedes, doctores, practicaran un poco de hipnotismo? Le dijo, usted sabe mejor que eso. Y él dijo, bueno, yo le dije, ¿no cree usted que hay un Dios? Él dijo, seguro que yo creo que hay un Dios. Dijo, los lirios. Ustedes saben cuán bonitos son sus grandes lirios allá en África. Dijo, yo creo que Dios está en ese lirio o no pudiera vivir. Dijo, pero lo suficientemente tangible como para hacer a un niño bizco. Le dije, bueno, usted simplemente tendrá que aceptar mi palabra por ello. Eso es todo lo que le puedo decir. Le dije, él está parado allí y yo nunca lo toqué. Y el Señor Dios, el cual está presente ahora, lo hizo sano perfectamente. Y allí está parado. No hay nada que se pueda decir al respecto. Dije, llamen al siguiente. Solo él dijo, espere un momento. Él dijo, señor Brandon, solamente soy un miembro de iglesia. Si hay un Dios que es lo suficientemente tangible como para hacer que los ojos de ese niño se enderezaran en la plataforma, yo lo quiero a él como mi salvador. Cuando estaba dejando Durban, como unas 3 semanas después, había miles allá afuera, meneando sus manos en señal de despedida. Él saltó la valla, corrió allá y me abrazó y empezó a hablar en lenguas desconocidas. Y él dijo, el Señor me ha llamado al campo misionero para ser un médico misionero ahora. Yo dije, gloria al Señor. 18. Vean, eso es lo que se requiere. Eso es lo que le tenemos que hacer frente. Leer y escribir está bien, pero lo que la gente necesita es el poder de la resurrección de Jesucristo. Hoy día nosotros nos hemos estado apartando demasiado en este país para eso. De eso. La iglesia se ha apartado de ello. Ahora no les interesa. La gente no parece quererlo. Ellos ven muchas cosas fingidas que lo acompañan. Seguro.
¿Cuánto han leído alguna vez la vida de Martín Lutero? Yo estaba leyendo su vida y decía que no fue tanto una cosa extraña que Martín Lutero pudiera protestar contra la Iglesia Católica y salirse con la suya, sino que la cosa extraña fue que él pudiera mantener su cabeza por encima de todo el fanatismo que siguió a su avivamiento y todavía quedarse limpio y puro con la palabra. Eso es, ¿ven? Es quedarse con la palabra. Esa es la cosa que los guía, porque Dios es la palabra y nosotros sabemos que Cristo es la palabra. Amén. 19. Pero hoy día es algo, en vez de llevar a la gente a la palabra y a Dios y a la Biblia, es irse a unir a la iglesia, apoyar algún programa radial o edificar algunos grandes edificios. Ustedes saben cómo es. Y saben ustedes la razón por la cual creo que es así, es porque ellos todavía no han sido convencidos que es Dios el que está con nosotros. Creo eso. Creo que la gente en realidad lo hace con sinceridad y piensa que Dios está en programas de organizar iglesias y de formar grandes denominaciones y de traer más gente dentro y de edificar edificios más hermosos y lo demás de esa manera. Piensa que eso es el programa de Dios. Ese no es el programa de Dios. Nunca lo fue. Él nunca nos comisionó para hacer eso, aunque sean tan buenas como lo son. Él nunca dijo ir por todo el mundo y edificar escuelas. Sin embargo, nos gustan. Ellas están bien. Ellas son. Él nunca dijo ir y edificar hospitales. Sin embargo, damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Eso le corresponde a la otra gente, pero lo que le corresponde a los ministros es predicar el Evangelio. Y el Evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en poder y en manifestación del Espíritu Santo. Esa es la comisión de un misionero. Y siempre un misionero está correcto, sí. 20. O la gente cree, por supuesto, ella cree esas cosas. Pero ella está, como mi anciana madre sureña me solía decir, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Eso es correcto. Cuando vemos que la gente rechaza el Evangelio, ¿cómo pueden ustedes decir que creen el Evangelio cuando rechazan la mismísima cosa que ustedes dicen que creen? Eso simplemente no funciona. Ahora Jesús dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. Eso es. Ahora, nosotros no las queremos alimentar con programas educacionales y no las queremos alimentar con hierbas denominacionales, sino que las ovejas comen alimento de ovejas. Eso es lo que se requiere para engordar a una oveja, es alimento de ovejas. Eso es exactamente correcto. Y el alimento de oveja es el evangelio de predicar el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, trayéndolo a Él en persona a la gente. Él no está muerto, Él está vivo y vivo por los siglos de los siglos. Él está aquí esta noche y ese es el Evangelio 21. ¿Por qué estaba Juan tan seguro? ¿Cómo supo que este era el Mesías? Porque primero se convenció que era el Mesías. Ustedes no pueden hacer mucho hasta que están convencidos y luego llegan a estar interesados. Pero hasta que están convencidos, de lo contrario, no estarán muy interesados. Estoy seguro esta noche que la gente que criticaría la sanidad divina, que criticaría el gritar o cualquier otra cosa que la Biblia contiene, o los dones del Espíritu, la razón que ellos lo critican es porque o que no están interesados en ello, es porque ellos todavía no han sido convencidos que está correcto. Pero dejen que le suceda a ustedes una vez, y entonces ustedes sabrán qué es lo que le pasa a esta gente. Ustedes lo verán entonces. Alguien dijo que no creía en sanidad divina, simplemente es porque todavía no se ha enfermado lo suficiente. Eso es todo. Eso es de seguro. Me encuentro con mucha gente que dice que la enfermedad es una bendición. Pregúntele a algún doctor si lo es.
¿Por qué es que entonces ustedes van y tienen apendicitis y quieren que les corten la bendición? Yo de seguro no quisiera hacer eso. ¿Eso no es un poco en contra de su propia teoría? ¿Que corten la bendición? Yo no querría hacer eso. Me quedará con ella hasta morir. ¿Ven? Pero la enfermedad no es una bendición. La enfermedad es una maldición del diablo. Y Jesús dijo que lo era. Muy bien, bendilos. La razón que Juan estaba tan interesado es porque él estaba convencido que faltaba muy poco tiempo para que el Mesías apareciera, porque en el desierto se le había dicho que él iba a introducir a este Mesías. Y él estaba perfectamente convencido de que él estaba correcto y que estaba justo a tiempo. Me gusta eso, ¿ven? Si ustedes están, saben que están perfectamente convencidos. Entonces están interesados tocante a lo que están hablando. ¿Cómo puede un hombre predicar el Evangelio cuando no está verdaderamente convencido que ustedes saben? ¿Y cómo pueden ustedes estar convencidos si eso no está de acuerdo con la Escritura? Ustedes deben estar convencidos y luego ustedes estarán interesados. Eso es lo que los hace, estar interesados. Es porque están convencidos. 23. Él sabía que su tiempo estaba a la puerta y él sabía que su mensaje era predicar arrepentimiento y así que él estaba convencido y por lo tanto estaba interesado en dar a conocer su mensaje antes de la aparición del Mesías. Ahora, él no estaba interesado, Juan no estaba en grandes edificios ni en programas educacionales, lo cual está bien. Ellos tenían esas cosas. Ellos tenían hombres quienes se encargaban de eso. Ellos tenían a los sacerdotes y a los rabíes y a los edificadores y a los intelectuales de ese día. Ellos se podían encargar de eso. Pero Juan, él estaba convencido de que el Mesías estaba en alguna parte en ese momento, allí mismo en la tierra. Él estaba convencido de que ellos se debían arrepentir y enderezar el camino para su venida. Por lo tanto, él estaba interesado en dar a conocer el mensaje. 24. Eso debería ser si nosotros creemos que la venida del Mesías está a la puerta. Pienso que deberíamos hacer a un lado todo lo demás y estar interesados de llevar este mensaje a las tierras lejanas tan rápido como lo podamos llevar. Eso es correcto, si es que estamos convencidos. Pero nosotros predicamos que viene un Mesías y queremos invertir 100 millones de dólares en un edificio. Y si el Mesías viene, ¿de qué va a servir eso? Si nosotros lo creemos, vean la misma cosa, nuestro testimonio, nuestra acción habla más fuerte que lo que nuestras palabras hablan. Si yo tuviera 100 millones de dólares y creyera que el Mesías está por venir, yo patrocinaría un programa misionero que abarcara todo el país rápidamente y que preparara una iglesia para él. Yo lo haría. Por lo tanto, si estoy convencido de que el Mesías viene pronto y estoy interesado en llevar el Evangelio a todas partes que yo pueda y a donde sé que se puede llevar, me interesan los programas misioneros. Ese es el motivo por el cual estoy aquí esta noche para unir mis palabras del Evangelio con el hermano Joseph y todos otros misioneros. Es para asegurar que esta palabra se propague. Porque ella tiene que ir a todo linaje, tribu y nación antes que él venga. Y él está esperando ahora eso. Yo no creo que su programa es edificar edificios ni asuntos educacionales en la iglesia. Yo creo que es llevar el evangelio allá, porque él está esperando eso. El tiempo ya está pasado. Creo que este es el tiempo para llevarlo a cabo. 25. Juan supo que era tiempo para hacer, para arrepentirse, pedir que se arrepintieran y que se prepararan para un Mesías. Y si era tiempo para arrepentirse en aquel entonces, ¿qué de ahora? Su venida está cerca. Él estaba con ellos en ese momento. Ahora, miren, cuán cerca. Comparemos esto solo un momento ahora. Juan estaba tan seguro que la aparición del Mesías estaba muy cerca. O mejor dicho, que su venida estaba muy cerca. Él dijo, en medio de vosotros está uno ahora.
En medio de vosotros está uno ahora, a quien vosotros no conocéis, y él es el que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora, Juan todavía no lo conocía, pero él sabía que su venida estaba tan cerca que él ya estaba en medio del pueblo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Convencido, luego Interesado, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 21 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Rosalia. Dios le bendiga en los párrafos 26 al 35. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje convencido, luego interesado, párrafo 26. Y si me lo permiten, amigos, decir lo siguiente, y mis hermanos, ¿por qué me condenan? Cuando Jesús mismo, cuántas veces les he dicho, prometió, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿No prometió él esta mismísima cosa por la cual ustedes me llaman un santero? O algo así por el estilo. ¿No prometió él que eso sucedería? Entonces, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que allá en Sodoma, cuando los tres ángeles fueron allá a predicar el mensaje, y había allí tres clases de gente, siempre hay esas clases, esas son creyentes, incrédulos y manufacturados. Eso es. Esos siempre están juntos y se asocian juntos. De alguna manera u otra, ellos se juntan. Ahora, eran dos de los hombres que fueron allá y le predicaron a Sodoma, a Lot. Esa era la Virgen Fatua nominal, una representación de ella. Y ellos predicaron arrepentimiento y nunca hicieron, por decir, un gran milagro. Ellos llegaron a la gente, por supuesto. El predicar el Evangelio ciega al incrédulo, nos damos cuenta de eso. Y cómo no, y como un moderno Billy Graham, que han venido aquí a esta ciudad y Dios lo ha bendecido y lo ha enviado como un mensajero al mundo denominacional. Y él no se intimida por nada. Él la coloca allí mismo. Él tiene tal agarre de esa palabra, de arrepentimiento como ningún otro hombre que yo conozco al oírlo predicar. Bueno, ¿por qué? Ese es su ministerio. Eso es lo que él debe hacer. Pero eso ciertamente representó lo que esos hombres hicieron allá confirmando su ministerio. 27. Pero uno se quedó allá atrás. Ahora bien, Abraham representa a la iglesia que no está en Sodoma, sino que está fuera de Sodoma. La palabra iglesia significa llamada a salir fuera. Y hay un grupo de gente que ha sido llamado a salir fuera de esa clase de vida, fuera de esas cosas, fuera de esas organizaciones. Allí está, aquí están. Episcopales, presbiterianos, católicos, yo un bautista, lo era, y todas estas cosas, ¿ven? Llamados a salir fuera, escogidos, puestos a un lado y alejados de la cosa. Ahora fíjense en el mensajero que vino a ellos. Él dijo, Abraham, no Abraham, unos cuantos días antes de eso, Dios lo encontró a él y le cambió su nombre de Abraham a Abraham, Saraí a Sara. Y él dijo, Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y Abraham dijo, ella está en la tienda. Y la tienda estaba detrás de él. Y él dijo, yo te voy a visitar según el tiempo de la vida. En otras palabras, tú vas a tener ese bebé por el que has esperado 25 años. Un ratito más. Perdón, hermanos, párrafo 28. Y Sara, estando en la tienda, se rió entre sí y dijo: Yo, una mujer vieja, ¿puedo tener placer con mi señor y él siendo también ya viejo? Ella tenía 90 años y él tenía 100 años. Pregunten a cualquiera, eso es mucho más allá de cualquier razonamiento. Ella tenía 20 o 30 años que había pasado la menopausia y el cuerpo de él estaba como muerto.
Sin embargo, tampoco dudó por incredulidad a la promesa de Dios, sino que creyó la palabra de Dios, independientemente de cualquier cosa. Ahora, se supone que eso está representado a la iglesia de hoy en día. Por medio de ese hijo prometido, él trajo una simiente real, la cual fue Cristo. Y por medio de ella introdujo una, lo hizo un padre de naciones, la cual es la iglesia gentil, la simiente real de Abraham. Y nosotros reclamamos ser la simiente real de Abraham y vemos su palabra confirmada ante nosotros. Y luego rehusamos ayudarla o apoyarla o aún negarla. ¿Cómo podemos ser la simiente real de Abraham y hacer una broma como esa? Miren lo que sucedió. Y él dijo, Sara se rió y dijo, ¿yo, una mujer vieja y tener placer con mi señor otra vez? Y el ángel, con su espalda vuelta hacia ella, dijo, ¿por qué se ha reído Sara? 29. Ahora bien, Jesús dijo, ahora lo primero que queremos saber es quién era ese hombre. No dice su nombre, pero Abraham, quien habló con él, lo llamó Dios. La palabra utilizada fue Elohim. Elohim en el hebreo creo que es en el todo su, es el todo suficiente. El grandioso Elohim, el gran Dios todopoderoso. Y si Abraham, quien se encontró con él, lo llamó así. Ahora, ¿qué representaba eso? Que el mundo formal allí sería una Sodoma y Gomorra. Ahora recuerden que eso fue antes que el fuego cayera. Se nos ha prometido fuego esta vez. Y antes que sucediera, unos mensajeros fueron allá y le predicaron a la iglesia que todavía estaba en condiciones formales en Sodoma. Y la Biblia dice que los pecados de la ciudad allí aún afligían todos los días el alma justa de Lot. Pero el que vino a la iglesia elegida llevó a cabo esa clase de señal. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y sin embargo ellos no lo ven, no lo entiendo muy bien. Recuerden que hoy día el hecho de que vean a la iglesia moverse de una gran cosa a otra gran cosa, y esa gente algunas veces traza una pequeña cerca. Si la luterana no hubiera trazado una cerca, hubiera sido la pentecostal de hoy día. La iglesia pentecostal de hoy día es la iglesia luterana avanzada. Eso es exactamente correcto. Ahora nosotros trazamos cercas. Si nosotros hiciéramos nuestras organizaciones y termináramos nuestra doctrina con una coma, nosotros creemos esto, más lo que Dios nos dé, eso estaría bien, pero ellos la terminaron con un punto. Nosotros creemos esto y ustedes créanlo o no se acerquen a nosotros. Así que, por lo tanto, Dios, ustedes mismos se encierran, ¿correcto? Debemos estar dispuestos y abiertos para recibir a Dios y todo lo que Dios tiene para nosotros con un corazón sincero. Lo debemos recibir y, por lo tanto, cuando las naciones aquí rechazan la palabra de Dios, hay paganos allá que están listos para recibirla. El evangelio irá de esta nación intelectual a la pagana que no sabe distinguir la mano derecha de la izquierda. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Eso es exactamente lo que está dejando. Párrafo 31. Ahora bien, Juan estaba tan seguro que él iba a ver al Mesías, a tal punto que dijo, él está en nuestros medios ahora mismo. Ahora observen, noten. Hay una gran diferencia en la señal de la aparición de Jesús y luego la venida de Jesús. Son dos palabras diferentes, significan dos cosas diferentes, la aparición del Señor y la venida del Señor. Ahora, la aparición del Señor es ahora mismo, cuando Él está apareciendo dentro de su pueblo, su espíritu obrando entre ellos, probando que es Él con ellos, preparándolos para el rapto, para la venida del Señor, para arrebatar a la novia. ¿Ven? La aparición y la venida. Muy bien, ahora la cosa que tenemos que hacer, si la podemos creer y nos interesamos en ella, es que primero tenemos que estar convencidos que es Dios. Entonces, cuando estemos convencidos, después estaremos interesados. Me gusta eso. Muy bien. 32. Juan sabía quién sería él. Él lo estaba buscando porque Dios le dijo en el desierto, habrá una señal siguiéndolo a él. Y cuando Juan vio esa señal, él supo que el Mesías estaba parado allí en alguna parte y él la observó a donde se fue. Y él dijo,
Allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues Él me dijo en el desierto, sobre quien veas el Espíritu descender y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. 33. Ahora, la Biblia promete que en estos últimos días, que estas cosas que ustedes ven hoy día estarían aconteciendo. Entonces vemos la aparición del Mesías en la forma del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Y si la vida de un peral estuviera en un sicómoro, produciría lo mismo, produciría peras, porque la vida en el árbol sería la vida de un peral. No importa cuán grande, cuán pequeño, qué forma tenga, produciría lo mismo, porque la vida en él produce el fruto de ello. Y el fruto del Espíritu sigue al Espíritu, o el Espíritu produce el fruto y las señales del Evangelio. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, ellas lo seguirán. ¿Y hasta dónde? A todo el mundo y a toda nación. 34. Andrés, tal como hace unos momentos leímos en la venida del Señor, Andrés, siendo solamente un hebreo común que fue allá a ver, oír a Juan predicar, y él estaba seguro que este profeta sabía de lo que estaba hablando. Y después, un día vino Jesús a la escena, y él oyó a Juan anunciarlo y decir, ahí está él, ese es él, allí mismo. Y Andrés, él dijo, ahora bien, la cosa que debo hacer es no criticar a Juan, ni recibir solo eso, sino que voy a ir con él y voy a averiguar. Yo quisiera que toda persona en Chicago fuera así de sincera. Ahora, Andrés se quedó con él la noche entera. ¿Se fijaron en esa escritura que él se quedó con él toda la noche? Él se quedó hasta que él estaba convencido. Y después que él estuvo convencido, luego estuvo interesado acerca de que alguien más obtuviera la misma cosa que él tenía. Pero un hombre tiene que estar primeramente convencido. Y la única cosa convincente es la manifestación o la identidad del Evangelio siendo identificada dentro de ustedes. Cuando ustedes ven que han pasado de muerte a vida y llegan a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, esa es la identidad del Espíritu Santo. Eso es exactamente correcto. ¿Cómo puede el Espíritu Santo escribir la Biblia y darse la vuelta y negar lo que él escribió? ¿Ven? Él no lo puede hacer. Él está. Esa es la identidad de incredulidad. Esa es la identidad de incredulidad. Pero la identidad de creer, Jesús dijo, estas señales identificarán a aquellos que creen en mí. Ahora, nosotros sabemos que esa es la propia palabra de Dios. Muy bien. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje convencido, luego interesado. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, del día 21 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 36 del 45. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje convencido, luego interesado, del año 620521, párrafo 36. Andrés estaba preocupado de su hermano después de haberse quedado con Jesús toda la noche. Yo temo que, quisiera que tuviéramos más tiempo, pero temo que ese es el problema con nuestras iglesias hoy día. Hermano, hermana, nosotros sencillamente no nos quedamos el tiempo suficiente. Entramos y estrechamos manos con el pastor, ponemos nuestros nombres en el libro y nos vamos a casa. Nos llamamos nosotros mismos un miembro de iglesia, sin ninguna carga por los perdidos en lo absoluto. Nosotros no estamos interesados en el misionero del extranjero. No estamos interesados en los que mueren de hambre en alguna otra parte. Nosotros tenemos nuestros estómagos llenos y tenemos una buena cálida, hermosa iglesia y un fino pastor intelectual que nunca diría nada en contra de las cosas que estamos haciendo. Así que parece que estamos muy bien satisfechos. ¿Ven? Por lo tanto, no estamos preocupados, no estamos interesados en nada de lo que está sucediendo. Pero si ustedes estuvieran convencidos que Jesucristo resucitó de los muertos y que los juzgará por sus pecados y que su venida está a la mano, y que este es el Espíritu Santo, el mismo identificándose
entonces estuvieran interesados en otras personas también y alcanzarlas para igual de preocupado como Andrés lo estaba. 37. Fue Jacob. Él no estaba muy preocupado de lo que le había hecho a su hermano, hasta que una noche él luchó toda la noche. Él era un poco tramposo, como yo con frecuencia lo he llamado, perdónenme la expresión, pero él siempre andaba alrededor de su mami, y Esaú era trabajador, y luego él le robó la primogenitura a Esaú y huyó. Y después de un tiempo él no estaba interesado, él estaba prosperando, todo le iba bien, pero una noche se puso en contacto con Dios y él no lo soltó. Él no dijo, oh, lo puedo sentir, vale más que me vaya de aquí. La diferencia entre Jacob y mucha gente de hoy día, el Espíritu Santo viene sobre un pecador y sobre un incrédulo o un crítico y lo trata de convencer. Sería como San Agustín de Hipo, en lugar de seguir adelante cuando él estaba allí en la iglesia de Ireneo y recibir el Espíritu Santo. Él se fue otra vez a África, a Hipo, África, y él fue el que hizo la proclamación de que estaba bien matar a los cristianos que no creyeran en la iglesia romana, y en el martirologio hoy declara que 68 millones de personas han sido ejecutadas a muerte por la iglesia. ¿Ven? Porque él tuvo una oportunidad para recibir el Espíritu Santo. Él tuvo una oportunidad, pero él no estaba convencido que era el Espíritu Santo. Y pueden entonces ver en dónde puso sus intereses. 38. Judas tuvo la misma oportunidad que el resto de ellos tuvo, pero él no estaba convencido que ese era el Mesías, así que ustedes ven lo que sucedió. Él no estaba interesado en ello, en él, porque no estaba completamente convencido si él estaba bien o mal. Ahora debemos estar convencidos. 39. Después que Jacob había luchado toda la noche, en lugar de tratar de luchar con él hasta que el hombre huyera, Jacob se aferró a él. Oh, quisiera poder quedarme una media hora en eso. ¿Cómo es que ese príncipe luchador, él fue capaz de aferrarse hasta que obtuvo lo que él buscaba? Él se aferró hasta... Se tardó toda la noche, pero él se quedó allí. Él quería estar absolutamente convencido. Y cuando él se quedó allí hasta que Dios cambió su caminar, luego él estuvo convencido. Ese es el problema del día de hoy. Nosotros no nos quedamos el tiempo suficiente como para quedar convencidos de nuestros caminares. No caminamos como cristianos, sino si nos quedáramos el tiempo suficiente con él, él nos haría caminar diferente, hablar diferente, vivir diferente, actuar diferente, dormir diferente, ser diferente. Y la razón es que no nos quedamos el tiempo suficiente, no nos aferramos. Jacob se aferró. Él dijo, suélteme, me tengo que ir. Él le contestó, no te voy a dejar hasta que esté completamente convencido. Amén. Entonces, cuando ustedes tomen una promesa de Dios y se aferren a esa, no lo suelten a él, solo quédense allí hasta que vean a Dios llegar a la escena. Luego estarán convencidos. Y cuando ustedes estén convencidos, entonces estarán preocupados de otros. Hay algo al respecto que los hace estar interesados. Jacob envió su ganado y todo lo demás al encuentro con su hermano. Él estaba interesado tocante el bienestar de su hermano. Después que él estaba convencido de que sí había un Dios, después que él mismo había luchado con él. Nosotros necesitamos eso. 40. Sangar. Muchos de ustedes nunca lo han leído. Solamente es un párrafo en la Biblia. Una pequeña frase es todo lo que se escribió de él. Creo que fue como el juez número 13 de Israel, Sangar. En aquellos días cuando los jueces juzgaban a Israel, venían los filisteos. Los filisteos llegaban justo en el tiempo cuando Israel tenía todas sus cosechas crecidas y todo almacenado dentro del granero. Cuando todo estaba bien arreglado, los filisteos llegaban y se los quitaban, y sus familias hambreaban y se los quitaban. Si un hombre decía algo, ellos los mataban. Entraban, mataban a las mujeres, violaban a los jóvenes y demás.
llevaban el alimento, regresaban a su propio país y vivían lujosamente, ¿sí? Todo el resto del invierno. Si ellos les permitían vivir allá, ellos prácticamente se morían de hambre. Bueno, lo más probable es que año tras año recibían la visita de esos filisteos. El pobrecito Sangar, él estaba parado allí un día y tenía casi todo su trigo almacenado, todo trillado, parado en el granero, y él oyó algo que venía por el camino. Probablemente acababa de ver a su esposa, sus mangas rotas, su niñita delgada, su cara demacrada por la desnutrición. Él estaba preocupado de ellos. 41. Y ahora, cuando menos pensó, algo venía por el camino, pisoteando. Miró alrededor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Venían 600 filisteos armados. Venían para llevarse todo lo que él había almacenado durante el verano. Llevarse su alimento para el invierno. Él sabía que su esposa moriría de hambre durante todo el invierno. Sus hijos pudieran morir. Ellos morirían de desnutrición. Y él sabía que algo sucedería. Él estaba preocupado de su familia. Ahora bien, había una sola cosa que se tenía que hacer para resolver esa situación. Él lo examinó un momento. Espera un momento, yo no soy un soldado. Yo no sé nada acerca de cómo usar una espada ni nada. Y hay 600 contra mí. ¿Cómo lo haré yo? Aquí estoy parado con ropa de granjero, como los overoles o algo así. Y todos ellos son guerreros bien entrenados, con grandes yelmos puestos y corazas y cosas así, entrenados como un gran ejército. Él se paró allí, él estaba preocupado de su familia, pero después de un rato él llegó a estar convencido, amén, de que él tenía un derecho. Él era un judío, él estaba circuncidado, él estaba en el pacto con Dios por medio de la promesa que él le dio a Abraham. Entonces él tenía un derecho de que Dios le protegería de sus enemigos. El Espíritu vino sobre él. Él cogió una aguijada de bueyes. Eso es una cosita con la que ellos pinchaban al buey para que se echara a andar. Él tomó esa aguijada de bueyes y salió por la puerta de un salto y mató a 600 filisteos. ¿Qué fue eso? Él estaba convencido. Amén. 42. Si este grupo de personas reunidas aquí esta noche pudiera llegar a estar tan convencida así de que el Dios que pudo hacer a una mujer aquí hablar en lenguas y a un hombre decir algo que podía profetizar o predecir, y el poder de Dios entrar y tomar pecadores y hacer de ellos cristianos, si pudiéramos estar totalmente convencidos de que ese fue Dios, hubiera enfermedades, hubiera un avivamiento surgiendo en Chicago con toda esta gente. Ellos no estuvieran a todos en la cárcel antes del amanecer, porque encendería este lugar con el evangelio y el testimonio del poder de la resurrección. Ustedes estarían muy interesados. Tenemos que estar convencidos de que esta es la palabra de Dios. No acepten lo que alguna organización dice al respecto. Acepten lo que es, así dice el Señor. Ellos pudieran estar errados. Esto no puede estar errado. Y si eso es contrario a esto, entonces eso está errado. Y esto está errado. Y esto está correcto. Esta Biblia a la que estoy señalando, esa es la que está correcta. 43. Dios es el que prometió, y cuando Dios le dio la promesa a Abraham, él dijo que él poseería la puerta de sus enemigos. Así que Sangar creyó eso, y miren las probabilidades en su contra. Dios únicamente necesita a un solo hombre. Permítales conseguir un solo hombre en su mano. El mundo pensará que él está loco, pero él hará llegar el evangelio a casa cuando él esté completamente convencido que Jesucristo permanece el mismo ayer y hoy por los siglos. Por encima de todo lo demás, él se parará verdadero y seguirá adelante, porque él está completamente convencido que Dios es Dios. Si él alguna vez fue Dios, entonces él todavía es Dios. Y si él no es el Dios que fue antes, entonces él nunca fue Dios. Eso es correcto. Él es el Dios infinito, el todopoderoso, el poderoso.
omnipresente, omniconsciente, omnisciente, infinito, oh hermanos. Él es Dios, Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, Él es el mismo Dios que sacó a Daniel del foso de los leones, el mismo Dios que sacó a los jóvenes hebreos del horno de fuego ardiendo. Él es el mismo Dios que resucitó a Jesucristo en la mañana de la Pascua de la Resurrección. Él es el mismo Dios que cayó en el día de Pentecostés. Él es el mismo Dios que resucitó a Lázaro del sepulcro. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y estoy convencido que este es el Espíritu Santo. Pedro dijo en el día de Pentecostés, esto es, si esto no es eso, me quedaré con esto hasta que eso venga. Porque yo creo que esto es eso. Estoy convencido que esto es el Evangelio y el poder y la demostración de la resurrección de la aparición del Señor Jesús en este último día, preparando a la iglesia para ser arrebatada en la novia. Oh, vaya. 44. ¿Qué si Sangar hubiera dicho ahora, espera un minuto, tengo que esperar hasta que veo que se aproxima, pero vale más que vaya a la escuela por un tiempecito y aprenda cómo batirme en un duelo de credo denominacional para batirme en un duelo con ellos? No. Si él hubiera hecho eso, eso es todo lo que hubiera sabido al respecto. Así que él nunca lo hubiera logrado, trabajando en su duelo. Él simplemente tomó a Dios a su promesa, que él poseería la puerta de su enemigo, y él se paró allí con esa águila de bueyes, lo que tenía en su mano, y se abrió camino a la victoria cortando. Amén. Porque él estaba convencido que si Dios alguna vez era Dios, él todavía es Dios. ¿No están ustedes convencidos esta noche que el Dios que estaba en el Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios de hoy día? La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. 45. Moisés estimó el reproche de Cristo de mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Por lo tanto, él dejó un trono, escogió estar con los pobres esclavos ignorantes, sin letras. ¿Por qué? Él estimó la riqueza de Cristo más grandes tesoros, vida eterna, que tener su gloria en este mundo en ese tiempo. Que tenga toda la gloria que quieran, pero lo que Dios quiere hoy día son hombres y mujeres que no estén interesados en grandes elegancias exageradas y todas esas otras cosas, y en edificar un millón más para alguna organización, sino alguien que tome la palabra sencilla de Dios y la predique con todo lo que está en él y espere en Dios hasta que el poder mismo de Dios se manifieste y él mismo demuestre que él es el mismo Dios que él siempre fue. Amén. Si Sangar se hubiera esperado hasta aprender todos los credos y cosas así, eso es todo con lo que él hubiera sido capaz de enfrentarse con los filisteos. Pero él nunca esperó. No, Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Continuamos, convencido, luego interesado, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 21 de mayo del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 46. Dice, oh, nosotros enviamos a nuestros misioneros hoy día. Miren la diferencia en tratar de enviar misioneros, aún en nuestras filas pentecostales. Bueno, algunas de nuestras iglesias pentecostales o denominaciones pentecostales tienen que, nuestros misioneros, antes de partir al extranjero, tienen que ir a consulta con psiquiatras y recibir un examen mental. Eso es correcto. Me ha tocado estar en la escuela cuando se lleva a cabo. Tienen que recibir una prueba mental para que así un doctor les diga, y quizás el doctor es un incrédulo, ven, someterse ante un doctor, un psiquiatra, para recibir una prueba mental. Lo que necesitamos hoy en día no es un examen mental. El examen mental es si nosotros creeremos la palabra de Dios o no. Si ustedes no creen la palabra de Dios, entonces de seguro hay algo mal en ustedes. Pueden tener toda clase de títulos, PhD, DDDD y LD y lo que ustedes pudieran tener. Pero si ustedes no creen la palabra de Dios, ustedes son incrédulos. Eso es correcto.
47. Oh, 10 años en la escuela para aprender a ser un misionero. Tener que ir a la escuela 10 años para aprender a ser un misionero. Oh, vaya, eso es terrible. 10 años para darse cuenta si pueden aprender el idioma. ¿Qué sucede cuando tratan de hablar el idioma? Ustedes lo arruinan. Igual que un alemán lo arruinó aquí hace 6 semanas tratando de hablar inglés. Uno no puede entender lo que está tratando de decir. Es de la misma manera. Algunos de ellos ni siquiera tienen algo con lo cual aprender. ¿Cómo van ustedes a aprender el idioma? ¿De qué va a servir eso a menos que ustedes tengan algo que probarles después de que lleguen allí? Ustedes llegan a ser como uno de ellos, con el mismo problema que tienen. Eso es todo. No necesitamos aprender un idioma. Necesitamos aprender un lenguaje celestial que desciende del cielo por medio del poder del Espíritu Santo. El lenguaje del Evangelio. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cuán diferentes son estos de hoy día de aquellos que en el día de Pentecostés? A ellos no les pasaron por una prueba psíquica. A ellos no les pasaron por una escuela. No hay señal de que ellos alguna vez asistieron allí. Ellos no tuvieron que esperar 10 años. Ellos esperaron 10 días. Y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo. Ellos se quedaron allí hasta que fueron convencidos que esa era la promesa. 48. ¿Qué si ellos se hubieran quedado allí por 7 días? Andrés le pudiera haber dicho a Felipe, oye, ¿sabes qué? Él nos dijo que subiéramos de aquí y que esperáramos. Yo creo que ya lo tenemos, aceptémoslo por fe. ¿Qué tal si Pedro le hubiera dicho a Juan, te digo algo? Él nos dijo que subiéramos de aquí, así que ya hemos estado aquí 9 días. Yo creo que solo lo deberíamos aceptar y seguir adelante con nuestro ministerio. Si ellos hubieran hecho eso, no hubieran tenido ministerio. Pero él dijo, yo enviaré la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Ellos podían regresar a Isaías 28, 19, que decía, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allá. Retened lo bueno, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua yo hablaré a este pueblo. Y este es el reposo que yo dije que ellos deberían oír. Eso es correcto. Joel dijo en 2:28, y acontecerá en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sobre mis siervas y mis siervos derramaré de mi espíritu. Vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes se verán visiones. ¿Cómo habría columnas de fuego y humo y vapor las cosas que acontecerían? Pero todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Párrafo 49. Permanecieron esperando hasta que Dios envió el poder convincente de la evidencia de que el Espíritu Santo estaba allí. Un fuego se asentó sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego flameantes sobre ellos. Cuando salieron a la calle, ellos ni siquiera podían hablar su propio lenguaje. Y hablaron en el lenguaje de aquella gente que los estaba allí escuchando. ¡Amén! Ellos estaban convencidos y fue por eso que ellos encendieron la tierra en aquellos días. Y el Evangelio fue a todas partes porque ellos estaban completamente convencidos que era el Cristo resucitado. Pues ellos lo vieron haciendo milagros entre ellos como Él prometió que Él haría. Ellos estaban convencidos porque la palabra de Dios fue manifestada dentro de ellos. ¡Cuán diferente es hoy día con los pentecostales! ¡Cuán diferente fue! Nunca los llevaron a consultar un psiquiatra o ante alguien para ver si ellos podían realmente soportar la prueba mental o no. Ellos no hicieron eso. Aquí está la prueba mental. Ver cuánto ellos concuerdan con esto. Sí, sí, alguna de esa gente ni siquiera tenía la educación suficiente como para escribir su nombre. Eso es correcto. Ellos ni siquiera sabían escribir su nombre. Pero estaban convencidos y estaban interesados. Amén, gloria a Dios. Párrafo 50. Si es que estaban convencidos y tenían a Dios en su corazón, tuvieron que estar interesados. Pues Cristo estaba tan interesado en los pecados del mundo, que Él dio su vida por el mundo. Y si ese mismo Cristo está dentro de ustedes y luego ustedes están convencidos que es Cristo, entonces ustedes también estarán interesados. Eso es correcto. Nosotros no estamos interesados en llevar el Evangelio. Un ministro
Tal vez el Señor lo llamó a un lugarcito donde él puede predicar o hacer algún trabajo para el Señor. Si ellos no le pagan suficientemente bien, y alguien le ofrece un paga menor, mejor en otro lugar, por causa del dinero, él dejará aquí donde Dios lo envió y se irá allá donde hay más dinero, no convencido todavía que era Dios el que lo llamó aquí. Si está totalmente convencido, aunque tenga que comer pan de maíz y beber agua del río, a usted no le importa eso. El otro predicador puede tener tres comidas de pollo al día y manejar un Cadillac con aire acondicionado. A usted no le importará eso. Pues si usted está convencido que es el poder de Dios para salvación, y usted es llamado por ese espíritu que resucitó a Jesús de los muertos y lo ve a él obrando con usted, luego usted tiene interés en la salvación de su hermano. No dale un apretón de manos y poner su nombre en un libro. Él tiene que nacer de nuevo por el Espíritu de Dios. Él tiene que tener el poder de Cristo en su vida que lo cambie de un hombre muerto, a una criatura viva, una piedra viva, resucitado y coheredero con Cristo en el reino, sentado en lugares celestiales. Primeramente tiene que estar convencido. Párrafo 51. Ustedes nunca vendrían a una reunión para burlarse de una reunión sobre el Espíritu Santo estuviera cayendo. Lo harían hasta no estar convencidos. Y luego cuando están convencidos, entonces llegan a estar interesados. Pero ahora esperen hasta estar convencidos. Entonces sí que estarán interesados. 52. Ellos no esperaron hasta recibir una educación. No esperaron hasta adquirir una gran escuela. No se esperaron hasta que les dieran algunos papeles. No esperaron obtener esas cosas. Ellos lo tenían a él. Eso era todo lo que ellos necesitaban. Y la gente a la que ellos iban, ellos estaban completamente convencidos que eso era todo lo que la gente necesitaba. Y yo todavía estoy convencido de la misma cosa. No necesitamos todas estas cosas de la así llamadas cristiandad de hoy en día, de andar juntos, tratando de unirse como el Concilio Mundial de Iglesia, lo que el mundo, cuando la incredulidad y los incrédulos y todos están mezclados juntos en eso, ¿cómo seguiremos adelante? Lo que necesitamos es una religión que mate el pecado, chapada a la antigua de las partes más recónditas de los bosques, sincera, del poder del Evangelio y el Espíritu Santo predicado en el poder de la resurrección. Que recibamos una dosis del avivamiento de San Pablo y del Espíritu Santo de la Biblia, convenciendo a los hombres. Necesitamos ver a Cristo venir entre nosotros y obrar y hacer exactamente lo que Él dijo. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún más que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. 53. ¿Dónde está el doctor que estaba citando aquí hace un rato? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo estoy convencido que Él está aquí. Él dijo que Él estaría aquí. Porque donde están dos o más congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Si eso no es así, entonces el resto de ellos no es así tampoco. Todo ello está correcto, todo ello está incorrecto. Yo creo que cada palabra está correcta. Yo creo que Él está aquí ahora mismo. Yo creo que el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés está aquí en Chicago esta noche. Yo mantengo parte de Él en mi corazón y yo estoy convencido que Él es el mismo Espíritu Santo, la misma cosa. Eso me hace estar interesado en llevar este mensaje a mi hermano y hermana en alguna parte, a mi hermano bautista, a mi hermano metodista, a mi hermano católico, en donde sea que ellos estén. Párrafo 54. Estoy convencido que este es Dios. Y estoy convencido que Jesús viene. Estoy convencido que esta es su primera aparición en la forma del Espíritu en los últimos días. Porque el profeta dijo, al caer la tarde habrá luz. Estoy convencido que la escritura está cumplida. Yo estoy convencido que el mundo está a punto de ser destruido. El orden del mundo, cosmos. Pero yo sí estoy convencido que la venida del Señor está a la mano. Estoy convencido que lo que tenemos es el Espíritu Santo. Estoy convencido que Chicago ha sido estremecido. No la ceniza de cañón por aquí.
en estos edificios y en las calles de punta a punta, estas mujeres vestidas inmoralmente y estos hombres comportándose mal, borrachos y comportándose, van a la iglesia y comen pan liviano, pan regular, tomándolo como si fuera pan sin levadura. No creo que esas cosas, eructando whisky y cosas así, se huele en el aliento de ellos y luego salen y toman a la comunión la Santa Cena del Señor. Y ponen su nombre en algún libro de iglesia y hacen llamar a sí mismos cristianos. No creo en eso. Yo creo que la iglesia de Jesucristo es ese grupo llamado a salir fuera, que ha sido santificada por la sangre de Jesucristo y puesto a un lado para servicio. Y creo que esto que vemos sucediendo es la aparición del Señor Jesús en nuestros medios, como Él dijo. Párrafo 55, por último. Recuerden que en los días de Sodoma ese era un hombre parado allí que podía comer y beber, pero era Dios dentro del hombre, demostrando que Dios aparecería en los últimos días en la forma de carne humana dentro de su iglesia, lo cual es su novia. Y ellos harían las mismas cosas que él hizo. Amén. Yo lo creo. Alguien dijo, tú estás loco, predicador. Pues yo dije, déjeme en paz, entonces estoy más feliz de esta manera que lo que estaba de la otra manera. Muy bien, ellos estaban convencidos. Ellos estaban convencidos que todo lo que ellos necesitaban era Jesús. Y ellos estaban convencidos que todo lo que necesitaba la gente era Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 21 de mayo del año 1960. Y a continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 56 al 65. Dios les bendiga, hermanos, continuando con la lectura del mensaje, convencido, luego interesado. Párrafo 56. ¿Qué hacemos en África? Aquí está sentado un hombre africano. Nosotros llegamos allá y les enseñamos a esa gente a leer, a escribir y la aritmética. ¿Qué estamos haciendo? Los enviamos allá a ellos y ¿qué llegan a ser ellos? Dos veces más hijos del infierno que lo que eran para empezar. Ellos tienen sus propios pecados tribales. Y cuando ellos vienen a la ciudad, adoptan los pecados del hombre blanco. Eso es correcto. Lo hacen peores de lo que alguna vez fueron, al estar allá en los campamentos y lo demás. Eso es correcto. Pues él es un asesino. Él llega a ser un violador. Él es todo lo demás. Él bebe el whisky del hombre blanco. Él adopta sus propios pecados. Cuando él está allá en la tribu, si él hace algo así, lo matan por eso. Eso es correcto. Bueno, él no necesita educación. Él necesita salvación. Él necesita el poder de la resurrección para cambiar ese corazón. Amén. Eso es correcto. Sí, señor. 57. Él estaba convencido que eso es todo lo que ellos necesitaban y ellos únicamente lo necesitaban a él. Ellos sabían que él satisfaría todas las necesidades de ellos. Ellos no tenían que tener una tarjeta de identificación. Ellos no tenían que tener una organización respaldándolos. Ellos tenían a Jesús y él satisfaría todo lo que ellos necesitaban. Pienso que si la iglesia se olvidara de todas estas cosas cuando llega un avivamiento a la ciudad, ¿qué credenciales tienen? ¿Quién lo está respaldando? Cristo es nuestro respaldo. Cristo es nuestro testigo. Nosotros somos sus testigos. Eso es todo lo que Chicago necesita, no una gran cooperación con algo. Ellos necesitan el poder de Cristo, la identificación del Espíritu Santo para cambiar los corazones de los hombres y hacerlos nuevas criaturas, convencidos e interesados en esta edad. Otros, todo lo que ellos necesitaban era Cristo. Eso es todo lo que ellos necesitan hoy día. Ustedes no tienen que esperar para asistir a la escuela y emplear 35 años y antes que ustedes. Para entonces estarán muy viejos, a punto que casi no podrán moverse. ¿Qué van a hacer? Predicar el Evangelio. Sí, Señor. No educarlos. No vayan y los eduquen. Vayan y sálvenlos. Jesús dijo, eso es correcto. 58. Como Hudson Taylor, el gran misionero, muchos de ustedes lo conocen, que fue a China, hubo un jovencito indio, o mejor dicho, un jovencito chino, que un día se puso de pie, fue salvo,
y el Espíritu Santo vino sobre él. Él fue al señor Taylor y le dijo: "Señor Taylor, ¿qué debo hacer? ¿A cuál escuela debo asistir? ¿Qué debo hacer?". Y él dijo: "Debo tomar estos años de enseñanza que la iglesia requiere y lo demás". El señor Taylor dijo: "No quemes la mitad de tu vela antes de averiguar si está ardiendo o no". Él dijo: "Ve en cuanto se encienda". Oh, yo diría la misma cosa. Ustedes no necesitan esperar y verlo probarse y probarse y probarse y recibir muchas pruebas y tribulaciones y toda esa enseñanza y recibir su licenciatura en letras y su PhD y DDD y todo de esa manera. Si ustedes no han recibido todo eso, eso está bien. Pero si ustedes no han recibido eso, vayan cuando se encienda. Si ustedes no pueden hacer más que decirle a ellos que se encendió, díganles cómo se encendió. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Dios encendió su velita. Vayan y díganles cómo se encendió. Amén. Déjenlos en paz. Solo díganles cómo se encendió la vela. Dejen que ellos, entonces Dios se encargará del resto de ello. La cosa de ello es encender esa vela con el fuego del altar y Dios aprueba con el poder del Espíritu Santo y la resurrección de Cristo. 59. Déjenlos en paz, no los eduquen, no les traten de enseñarles todas estas cosas a ellos. Vean en lo que nos convirtió, un montón de incrédulos, cocinados a la mitad. Eso es correcto. Negando la palabra de Dios con una forma, apariencia, Biblia en español, de piedad. Mejor hubiera sido nunca haberlo escuchado. Eso es correcto. Lo que necesitamos son velas encendidas. Lo que necesitamos son vidas encendidas con el poder y la resurrección de Cristo, brillando la misma clase de luz que Él dio. Yo lo creo. No esperen a estar consumidos hasta la mitad tratando de aprender algún idioma o de conseguir favor con alguna organización. Cuando Él los encienda, entren en acción. Amén. Solo díganles qué clase de experiencia ustedes tuvieron cuando se encendieron. Entonces quizás ellos se encenderán con luz procedente de la luz de ustedes. Sí, Señor. 60. El hombre ciego que nació de esa forma es un buen ejemplo para todos nosotros. Ahora, él nació ciego. Jesús pasó por ahí y lo hizo. Le dio su vista. Y ahí vinieron todos los doctores de filosofía y todos los doctores y los sacerdotes del templo vinieron y los fariseos. Ellos estaban tratando de discutir teología con él. Ahora bien, él no podía discutir teología. Él no sabía nada de eso. Pero hermano, él tuvo una cosa, él tuvo una experiencia. Traten de sacarle eso discutiendo. Traten de decirle que él no podía ver. Él les mostraría a ustedes rápidamente que sí podía ver. Eso es correcto. Él quizás no entendía todo el argumento que estaban presentando, pero él de seguro los calló cuando él dijo: "Es una cosa extraña que este hombre puede abrir los ojos de un hombre ciego, y sin embargo ustedes reclaman ser lo que son y no saben nada al respecto". Yo creo que él tenía algo de buen sentido común. Él no tenía mucha teología horneada dentro de él o algo así, seguro. Él dijo, "Bueno, este hombre es un pecador". Él dijo: "Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo". 61. Bueno, podrán decir que estoy loco si ustedes quieren. Ustedes pueden decir que yo estoy fuera de la voluntad del Señor si ustedes quieren. Pero una cosa quiero decir, que habiendo sido yo una vez un pecador, ahora soy salvo. Habiendo sido una vez melancólico y malhumorado, ahora yo soy feliz en el Señor Jesús. Sé que hubo algo que me sucedió. Como dijo en una ocasión una hermana de color en una reunión, ella dijo: "Quiero que todos ustedes sepan una cosa". Dijo: "Yo no soy lo que quiero ser y no soy lo que debería ser, pero hay una cosa es segura. No soy lo que era antes".
Déjeme decirle, esa es una cosa buena. Ustedes saben cuando han pasado de muerte a vida, cuando Dios toma control de ustedes y los sacude hasta que sus vidas cambian y cambia todo lo que hay en ustedes y los hace una nueva criatura. Amén. Eso es lo que necesitamos. Algunas velas encendidas. Sí, Señor. 62. Sí, él podía ver. Eso fue lo primero. Ustedes no le pudieran sacar eso por argumento. Ustedes le pudieran haber dicho una cosa u otra. Quizás él no entendía toda la doctrina del templo y lo demás, pero él tenía un buen testimonio, una buena experiencia, más de lo que ellos pudieran producir, con toda la teología de ellos. Sin embargo, no podían producir ni un solo caso en cualquier tiempo en la que un hombre nacido ciego pudiera ver. Así que ellos no podían discutir en contra de eso. Así que lo tuvieron que dejar que siguiera adelante. Así que ellos lo llevaron y lo expulsaron del edificio. Esa fue la actitud de ellos en aquel entonces. Es la misma cosa hoy día. Ellos están para esto. Pero aún existen. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó. Oh, hermanos, que esa sea mi historia. 63. Aquí mismo en Chicago, de Wins Moody, de el gran evangelista que tuvo un gran avivamiento aquí una vez en Chicago. Como ustedes saben, él no era un hombre educado. Ellos no, también lo odiaron a él, pues de seguro que lo odiaron. Él no tenía educación en nada. Y él fue a Londres, Inglaterra, para predicarles a los nativos londinenses de Conney, quienes, oh, qué cosa, todo tiene que estar perfectamente bien. Y el señor Moody, parado allí ante miles de ellos una noche, empezó a leer la Biblia. Y él había practicado una palabra para tratar de pronunciarla bien y la pronunció mal. Él se rascó la cabeza y lo intentó de nuevo. Él trató otra vez y la pronunció mal otra vez. Miró hacia la audiencia y todos esos hombres, como ustedes saben, estaban por explotar en una gran carcajada. Él trató otra vez. Él falló otra vez, cerró la Biblia y miró hacia el cielo y dijo: Dios, yo no sé lo que significa, pero tú revélame. Hermano, él recibió algo y sacudió toda la religión alrededor por todas partes. Sí, Señor, él quizás no fue capaz de pronunciar la palabra, pero Dios le dio el poder de lo que significaba la palabra. Yo preferiría tener eso en cualquier momento. Sí, Dios le dio algo que sacudió a Inglaterra. Eso es correcto. Nosotros necesitamos algo de eso esta noche, lo que él tuvo en ese entonces. Él no podía pronunciar sus palabras correctamente, pero él de seguro tenía el Dios vino a la escena. El que había dicho la palabra, el que había escrito la palabra. Sí, Señor. Ahora, como el anciano Woody Robinson, ¿cuántos de ustedes lo recuerdan? Bueno, él estaba tan interesado en la gente. ¿Por qué? Él estaba convencido. Estaba leyendo del tío Woody. Nosotros lo llamábamos tío Woody, el pilar anciano de la iglesia nazarena. Hace poco estaba leyendo su libro. Él tenía una mula vieja que la llamaba Eni. Y él quería practicar santificación y creía que nosotros nos deberíamos abstener del pecado. Y él dijo que estaba arando su maíz y no podía hacer a ella que caminara en línea recta. Y se enojó con ella porque ella no caminaba en línea recta. Y él se dio cuenta que tampoco Woody estaba caminando en línea recta. Así que entonces, él se dio cuenta que había pisado su maíz y se enojó tanto con la vieja mula que le empezó a jalonear de aquí para allá varias veces. Y se enojó más y se acercó a ella y la mordió en la oreja tan fuerte como pudo. La vieja mula corrió a una cierta distancia y se detuvo.
Él fue y se sentó en un montoncito de rocas, 65. Él dijo que mientras estaba sentado allí pensó, ¿a poco no soy todo un caso? Predicando aquí sobre santificación, con pelo de mula en mis dientes por haber mordido la oreja de la mula. Como ustedes saben, el tío Buddy tenía sentido del humor. Dijo, Ellie. Él dijo que los grandes ojos cafés de ella se dieron vuelta para mirarlo. Dijo, siento haber hecho eso. Perdóname. Dijo la vieja Ellie. Me miró como si me quisiera decir, no, no te perdonaré, porque si tú no obtienes más religión que la que tienes ahora, tú me vas a hacer eso otra vez. Y así que de esa manera es. No hay necesidad de unirse con él. Más le hubiera valido quedarse aparte. Él no podía hablar muy bien. Su habla era mala, pero hermano, él estaba convencido de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Él estaba convencido de que él padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Y él estaba interesado en la gente en su día, porque él estaba convencido, sí, señor. Primero ustedes tienen que estar convencidos antes que puedan estar interesados. ¿No creen ustedes eso? La congregación dice amén, sí, señor. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Díaz, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y concluyendo con este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado, predicado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, día 21 de mayo del año 1962. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 66 al 74. Amén, hermanos. Continuando y finalizando con este mensaje, convencidos, luego interesados. Párrafo 66. En una ocasión, nosotros estábamos llevando a cabo un avivamiento en el campo. Estaba allí un campesino que entró con overoles. Hice un llamamiento una noche y él vino al altar. Se arrodilló. Él dijo: ¿Me quiere decir usted que este Espíritu Santo es para mí? Sí, señor. Dijo: ¿Cómo lo recibo? Le dije exactamente de la manera que la Biblia dice que se recibe. Y así que él dijo, muy bien, aquí vengo. Él dijo, yo lo quiero. Él se arrodilló y oró un ratito. Levantó su vista, dijo, yo no he recibido nada. Le dije, la culpa es de usted, no de la promesa de Dios. Y él se arrodilló allí y oró. Como a las 2 de la mañana, ahí venía él. Él lo había recibido. Él cambió. Ahora bien, él no tenía educación, él no tenía nada sino un viejo camión Ford y una experiencia. Pero yo les diré lo que él hizo. Él estaba convencido que ese era Dios. Él estaba interesado en su comunidad. Y ese hombre con esa experiencia y un camión Ford salvó a otras 20 personas más durante el avivamiento. Todo lo que él tenía era una experiencia y un camión Ford. Y él estaba convencido que eso estaba correcto. Nosotros tenemos más que eso esta noche. Me pregunto si nosotros podemos estar interesados al respecto, como ese campesino estaba convencido. 67. Sansón, oh seguro, Sansón un día, él estaba convencido que Dios era Dios. Él estaba convencido que Dios estaba con él cuando él podía sentir sus 7 guedejas allí atrás. Y sabía que era la promesa que Dios le había dado. Él estaba interesado en su pueblo. Él no tenía nada con qué pelear sino la quijada de una mula. Pero él mató a 1000 filisteos. ¿Por qué? Él estaba convencido y luego estaba interesado. David, con una onda, pero ¿de qué se trataba todo? Él estaba convencido que Dios era Dios. Él estaba interesado en las ovejas de su padre. Y él no tenía mucho con qué pelear, pero él estaba convencido e interesado. Así que él fue a buscar las ovejas de su padre y las trajo de nuevo. Sí, señor. 68. Ahora nos pudiéramos quedar aquí una hora o más, pero no lo vamos a hacer. Quiero decir una cosa. ¿Qué del hermano Vossé aquí? Él no está respaldado. Eso es correcto. Él no está respaldado. Él no está patrocinado por nadie, pero él está convencido que esa gente necesita el Evangelio y él está interesado al respecto.
Por lo tanto, Él está tratando de llevar el Evangelio a ellos. Yo pienso que si Él está interesado, nosotros también deberíamos estar interesados. ¿No piensan ustedes así? Si Él está convencido que ellos lo necesitan, y todos nosotros estamos convencidos, y el hermano doctor que vino aquí está convencido, estos otros misioneros están convencidos. Entonces, si estamos convencidos, deberíamos estar interesados. ¿No piensan ustedes así? Deberíamos estar interesados. Ustedes dicen, bueno, ¿qué parte me corresponde hacer? 69. Me recuerda de una caricatura que vi no hace mucho en un periódico. Para terminar, voy a decir esto. Esa caricatura estaba en el periódico. Nuestro hogar está al cruzar el río. El Courier Journal. Y allí estaba una caricatura de un padre y de una madre que habían estado bebiendo toda la noche. Y el domingo en la mañana el niñito se había despertado como a las 9. Y ellos tenían fotografías de Cristo por toda la casa y Biblias en el cajón. Y alrededor de donde ellos habían estado acostados durmiendo toda la noche, había cigarrillos tirados en el piso y todo lo demás y botellas por todas partes. Un niñito se levantó y se lavó su cara y desayunó y se alistó. Y estaba tocando la puerta diciendo, ¿quién de ustedes me va a llevar a la escuela dominical? Eso es correcto. Nadie estaba interesado. 70. Creo que deberíamos estar interesados. Creo que deberíamos apoyar al hermano Bosse y a cualquier otro misionero con todo lo que tengamos. La primera cosa que tenemos que hacer es estar convencidos que Jesús viene. Este es su programa. Deberíamos estar interesados en nuestro hermano, sin importar si él es negro, amarillo, moreno o blanco. Deberíamos estar interesados en esas personas de allá. Y si no podemos ir, deberíamos investigar y hacer todo lo que podamos para apoyar a esos que Dios ha llamado a ir. Que Dios ha llamado a ir. Inclinemos nuestros rostros. Cuando el ángel, el profeta, puso un carbón prendido del altar, ¿quién irá por mí? La voz decía. Contestó, acudo a tu llamar. Di, Señor, di, Señor. Di y luego yo responderé. Di, Señor, dime a mí. Di e iré doquiera. Heme aquí. Miren en toda esta ciudad. Miren en toda la nación. Ved ahora miles que perecen en tristeza. Oída su clamor. Vete, hermano, vete al socorro. Dile, maestro, heme aquí. Yo, si ustedes no pueden ir, envíen a alguien más. Di, Señor, di y luego yo responderé. Di, Señor, dime a mí. Di e iré doquiera. Heme aquí. 71. El hermano comienza a tararear la alabanza. ¿Quién irá por mí a trabajar? Solo recuerden ahora mientras la música está tocando y ustedes están tarareando. ¿Están ustedes convencidos? ¿Están ustedes convencidos que Dios está aquí? ¿Pueden estar convencidos que este es el Espíritu Santo? ¿Están interesados? Miren ahora miles que perecen en tristeza. Oh, di Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Di Señor, di y luego yo responderé. Di Señor, dime a mí. Di e iré doquiera. Heme aquí. 72. Padre Celestial, estamos pensando de Isaías, de quien el poeta escribió esta hermosa alabanza. Él se había estado apoyando en la buena voluntad del rey por mucho tiempo, pero Dios le quitó el apoyo de debajo de él. Entonces él fue al altar. Dios, algunas veces tú tienes que quitar el apoyo de debajo de nosotros, permitiendo que el mundo nos rechace. Algunas veces nuestros amigos, entonces nos arrodillamos. Amén, Señor. Entonces él vio a los querubines volando por todo el edificio. Él vio que estaba viviendo entre un pueblo inmundo, con labios inmundos. Él no lo había visto hasta que Dios le habló. Oh, Dios, habla. Señor, dime a mí. Di e iré doquiera. Heme aquí. 73. Padre, nosotros mismos nos dedicamos a ti esta noche en el servicio. Con toda sinceridad invocamos con todo nuestro corazón para que la voz de Dios nos hable. Pruébanos ahora, Señor, púrganos,
Permítenos pasar por un purgatorio ahora mismo, donde podamos limpiar nuestras almas de incredulidad, separarnos nosotros mismos de credos y modas de este mundo. Nos damos cuenta que no nos queda mucho tiempo más. Está a la puerta. Nosotros vemos a Israel como una nación. Nosotros vemos que como fue en los días de Israel, tiene mucho paralelo a esta nación. Como ellos entraron y le quitaron el país de otra gente y echaron fuera a los ocupantes. Como nosotros lo hicimos. Vemos que ellos tuvieron grandes hombres al principio. Tuvieron un Josué, luego tuvieron un David, luego tuvieron un Salomón, pero finalmente ellos tuvieron un Acab con él, con una Jezabel para que lo gobernara. Padre, nosotros tuvimos un Washington y un Lincoln, pero me pregunto, ¿a dónde iremos a parar? Oh Dios, necesitamos a Elías hoy día. Oro, Padre, que tú nos hables rápidamente. Bendice nuestros corazones, interpreta tu voluntad a nosotros, Señor, para que podamos saber qué hacer. Amén, Señor. 74. Bendice a estos ministros presentes. Señor, muchos de ellos vienen de diferentes caminos, diferentes organizaciones, denominaciones. Dios, que cuando ellos regresen allá, que sean una luz que no se pueda apagar, ni tampoco se pueda esconder bajo algún credo, sino que ellos brillen la luz de Dios, que ha sido encendida en sus corazones por el Espíritu Santo. Bendice a cada uno. Estamos esperando en ti. Bendice a nuestro precioso y amoroso hermanito. Me acuerdo de hace 3 años sentados allí, en esa península, abrazándome o llorando. Y tú nos hablaste allí, Señor. Y ahora él ya no puede estar satisfecho con quedarse aquí. Se tiene que ir, Dios. Sé con él, sé con el hermano Joseph. Protégelo y bendícelo. Dale alma, Señor. Dios bendice a esos jóvenes. Cuando yo los veo manejar esas bicicletas, algunos de ellos allá ni siquiera con zapatos en sus pies, luego pensamos que nos sacrificamos. Sus corazones están ardiendo por el pueblo de ellos, porque están convencidos y están interesados. Dios, ayúdanos a estar todos juntos interesados en ver que venga el reino de Dios y que podamos continuar creyendo lo que Jesús nos dijo, que Él oró, que pudiéramos todos ser uno en Él. Bendice nuestros esfuerzos de tratar de traer esa oración a cumplimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siento mucho haberlos retenido tanto tiempo. Dios los bendiga. Muy bien, hermano José. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Convencido, luego interesado. Servicio realizado en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el día 21 de mayo del año 1962. Que quede plasmada en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Preguntas y Respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de mayo del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a comenzar con un nuevo mensaje, preguntas y respuestas, del año 620527, párrafo 1. Buenas noches, amigo. Es un placer estar aquí esta noche. Y yo, de la manera que esto vino a mí, fue porque yo estaba pensando esta mañana en mi hermano, sabiendo lo que significan 2 servicios al día, y estaba un poquito ronco. Yo predico mucho y luego tan pronto como entro a la ciudad, a este valle, esta partecita aquí atrás del paladar, esto le llaman, con el clima de aquí, de este valle, se me hincha tanto que tengo que estar constantemente pasando saliva mientras estoy aquí en el valle.
y salgo por un par de días y se me alivia. Regreso y se me hincha otra vez. 2. Y me compadecí del hermano Neville, sabiendo dónde que estamos tal vez un poquito más avanzados en el camino, que algunos de ustedes jóvenes, por lo tanto, lo estamos mirando de otra manera. Así que nos consideramos uno al otro, y mucho más mientras los días empiezan a aproximarse. Los días malos se están acercando. Y también sabiendo que estamos para la salir pronto, si el Señor lo permite. Y pensé, ustedes saben que el hermano Bose va a estar aquí el próximo domingo en la tarde, creo yo. ¿Entendieron eso? Sí. El próximo domingo en la tarde, él tiene una película que quiere mostrarnos de sus misiones en ultramar, en donde él tuvo un sueño hace muchos años que iba a ir a Chicago. En una ocasión, el pobre hermanito se sintió todo decepcionado. Decía que su mensaje no se había cumplido. Y yo le expliqué a él cómo el Señor ya lo había cumplido. Entonces él lo entendió. Párrafo 3. Después el Señor le dio otro sueño. Y cuando la interpretación vino, le dijo a dónde ir y qué hacer. Y él fue allá y, oh, Señor mío, él fue a Kenia, a Tanganyika, a una Uganda. Esas naciones de allá, y es maravilloso lo que el Señor ha hecho por ellos en sus misiones. Y Él quiere enseñar la película solo para mostrar lo que el Señor está haciendo entre esa gente, las tribus africanas en aquellos lugares. Dios mediante en enero, quiero encontrarme allá con Él y con esas tribus para una reunión antes de que me vaya a Rhodesia y Sudáfrica otra vez. Párrafo 4. Y así es que recuerden que es este próximo domingo en la tarde y oren mucho por el hermano José. Él ha sido un buen hermanito. Yo lo he apreciado mucho, su compañerismo y todo. Entonces, esta próxima semana partimos para Southern Pine y de allí a Colombia, a Carolina del Sur y de allí hacia el Cow Palace en la costa occidental y de allí al Grass Valley y la Feria Mundial y de allí regresaremos otra vez a Oregon y luego Columbia Británica y demás lugares y así continuaremos hasta fines de este otoño. Esperamos entonces en este otoño, si el Señor lo permite, tener más reuniones aquí, si el Señor lo permite. Párrafo 5. Pensé, pues, antes de irme, que sería una cosa buena tener una reunión de preguntas y respuestas. Ustedes saben, uno se da cuenta de lo que está en el corazón de la gente cuando hacen preguntas. Así es que pensé, ustedes saben, esta noche tener una pequeña plática de corazón a corazón con la manada pequeña, el pueblo de aquí, solo hablar con ustedes de nuestro corazón. De algunas veces pienso yo que hace más bien que predicar un sermón, pues hace que uno y otro se entiendan mejor. Estamos agradecidos con Dios por lo que le hemos visto hacer en esta semana constante, contestando la oración. Ha sido muy sobresaliente y así que estamos agradecidos, muy agradecidos, y vemos el tiempo y el fin del tiempo aproximarse, sabiendo que algo está por suceder, y no hay nadie que no sepa que eso es la verdad. Si él es un pensador, sabemos que lo hemos buscado por todas las edades. Cada uno lo ha buscado, pero ustedes saben, hoy día hay demasiado aconteciendo. Sabemos que es verdad, no puede estar muy lejos y ahora tal vez pueda hablar sobre algo de eso en unos momentos. Párrafo 6. Pero ahora, para empezar, inclinamos nuestros rostros para orar. Y mientras nuestros rostros están inclinados, me pregunto si hubiera algo en nuestros corazones que quisiéramos que se recordase en oración delante de Dios, si lo hay. Solo levanten su mano, Él entenderá, Él sabe todo al respecto. Alguna petición que ustedes quisieran presentar, solo digan, Señor, recuérdame. El Señor bendiga a cada uno de ustedes. Párrafo 7. Nuestro Padre Celestial, al acercarnos esta noche a ese trono de gracia, al cual tú tan benevolamente nos has invitado a que vengamos confiadamente ante el trono de Dios y su gracia para pedir por cualquier petición de que tengamos necesidad.
Tú nos dijiste que si hubieran dos o tres que se congregaran y se unieran en tu nombre, que tú estarías entre nosotros y entonces todo lo que deseáramos, si lo pidiéramos, lo recibirías si tan solo creyéramos que lo recibiríamos. Tú conoces las condiciones del día y las condiciones de la iglesia y de la gente y nuestras peticiones delante de ti ahora. Tú has visto las manos, Señor. Tú conoces los corazones de la gente y sus deseos y sus necesidades. Y vemos el tiempo aproximarse. Ya se están reuniendo hoy las grandes nubes y se están acetando. Cosas que los profetas hablaron hace muchos cientos de años. Vemos que nunca antes habían sucedido hasta este tiempo. Y aquí las vemos en nuestros días. Párrafo 8. Ahora oramos, Padre, que tú nos concedas sana a los enfermos y a los afligidos. Restaura tu iglesia, Señor, el poder vivo del Espíritu Santo, la fe viva para que creamos lo que pedimos. Nosotros creemos que lo recibiremos porque estamos seguros que es la voluntad de Dios el dárnoslos antes de que lo pidamos. No estamos pidiendo apropiadamente, estamos pidiendo para el bien del reino de Dios. Así que pedimos que tú nos las concedas. Bendice nuestra reunión, nuestro pastor, los obreros de la iglesia, cada persona, a los miembros del cuerpo de Cristo que están presentes, aquellos que no son miembros del cuerpo de Cristo, que andan buscando hoy día amparos en alguna parte, comprando refugio antiaéreos para ponerlos en el patio de atrás. Dios, hazlos que vengan bajo el refugio protector del Señor Jesús, sabiendo que cuando esta vida se termine, hay vida más allá de esta. Gracias por la promesa. Danos la respuesta para esta pregunta esta noche. Que podamos satisfacer cada corazón con tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 9. La proximidad de la venida del Señor, qué gran seguridad es. Yo estaba hablando hace tiempo. Y alguien dijo algo sobre seguros. Estaba con los hombres de negocios en una de sus convenciones no hace mucho tiempo, en una convención internacional. Acabo de asistir a una regional. Yo predico las reuniones de los hombres de negocios del Evangelio completo alrededor del mundo. Y esta convención fue en la costa occidental y todas las celebridades de todo el mundo estaban allí sentadas, con bien vestidas y dignificadas, y uno de ellos me dijo: escuché que alguien le llamó reverendo. Yo dije: sí, señor. Dijo: ¿es un predicador? Yo dije: sí, señor. Él me dijo: ¿qué hace usted aquí con estos hombres de negocio? Yo le dije: yo soy un hombre de negocios. ¿Ah? Dijo: ¿a qué clase de negocio se dedica? Yo dije: seguridad. Él malentendió. Él pensó que quise decir seguros, así que él me dijo, ¿con qué compañía trabaja usted? Yo dije: con la compañía celestial. Él dijo: creo que no conozco esa. Le dije, me preguntó, ¿qué clase de seguros vende usted? Yo nunca dije seguros, yo dije seguridad. Él dijo: ¿qué quiere decir? Le dije: seguridad bendita, mío es Jesús, oh, gozoso anticipado de la gloria divina, heredero de salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. Así que esa noche, cuando fui presentado en la televisión, les dije, yo aquí traigo pólizas si alguno de ustedes aquí o en el resto del país está interesado en una póliza. Me gustaría discutirlo con ustedes después del servicio. Seguridad bendita, seguridad. Párrafo 10. Bien, pensé que teniendo este servicio de preguntas, me darían un poquito de acceso a sus pensamientos. Tengo dos. Al entrar por la puerta, Billy me dijo que había más, pero por supuesto no tuve oportunidad de leerlas. Y yo quiero estar seguro de que estoy escrituralmente correcto antes de contestarlas, porque ustedes quiero que sean de esa manera antes de contestarlas. Así que tal vez pueda guardar esas para otra ocasión. Ahora, al contestar estas preguntas, recuerden que estoy haciendo lo mejor que yo puedo.
Yo no contesto preguntas allá en los servicios. Una vez lo traté y me metí en problemas. Me malentendieron, fue en relación con el señor Allen, con respecto al aceite y la sangre en las manos y en la cara, como evidencia del Espíritu Santo y otras cosas. Yo dije, bien, yo no sé acerca de eso. Yo dije, yo nunca he visto nada de eso en la Escritura. Dije, pero yo creo que si pudiera predicar así, hermano, yo no me basaría en sensaciones. Yo únicamente predicaría el Evangelio y eso es todo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Preguntas y Respuestas, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 27 de mayo del año 1962. Continuamos con la lectura. Párrafo 11 dice, y así que ellos enviaron una carta por todo el mundo, estimado Branham. Así que se esparció por donde quiera. Pero ellos lo malentendieron. Nosotros les enviamos las cintas a ellos para que las escucharan y vieran que yo... Dijeron que yo había condenado al hombre. Yo no lo hice. Yo nunca condené a ningún hermano. Algunas veces yo no estoy de acuerdo con ellos, pero eso lo hago amistosamente. No hace mucho tiempo un hombre escribió un libro acerca de este hombre y lo tituló Diablos que muerden. Y yo pensé que sería tal vez la oportunidad de hacerle un bien, notificándole. Y el hombre que escribió el libro había criticado a cada evangelista que había en el campo, excepto a mí. Y él estaba sentado en el servicio. Así que yo dije, yo aprecio no la crítica, pero yo dije, el hermano francamente me elogió en la revista Selecciones Cristianas. Él dijo que yo era el único que nunca había levantado ofrendas ni había rogado a la gente por dinero y cosas como esas. Y él apreciaba eso. Y el hombre estaba allí sentado, pero yo supe por casualidad que este hombre había dicho algo del hermano Allen que no estaba bien. Él dijo, alguien escribió el libro titulado Diablos que muerden. Ahora, alguien nunca escribió ese libro. Yo conozco al escritor de ese libro. Y yo dije, si el hombre que lo escribió no fue lo suficientemente sincero para ir e investigar y ver quién lo escribió antes de criticar al hermano Allen, yo me inclino a creer que su crítica a estos hermanos es injusta. Ven, y el hombre que me había elogiado estaba sentado allí, pero yo le quise hacer saber que su declaración estaba errada. Ven, ustedes, que el hermano Allen nunca había escrito ese libro titulado Diablos que muerden. Párrafo 12. Bien, al contestar estas preguntas lo hago lo mejor que yo puedo. Y sí, trataré de contestarlas con las escrituras. La primera se encuentra, creo yo, en Primera de Corintios, el capítulo, versículo 15. Así que vamos a tratar de leer esa escritura y ver cómo dice y ver si podemos ayudar a esta preciosa persona que está haciendo la pregunta. Bien, Primera de Corintios, del capítulo 7, versículo 15. Me supongo que la persona está presente hoy. Lee de esta manera. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Párrafo 13. Ahora, Primera de Corintios, del capítulo 7, el versículo 15. Ahora, la pregunta que hicieron, hermano Branham, ¿significa esto que un hermano o una hermana tiene libertad para volver a casarse? No, ve, usted no capta su pregunta y lo que él está diciendo allí, ellos no son libres, ven. Eso daría lugar a una contradicción en la escritura y las escrituras no se contradicen en lo absoluto, ve. Ahora, veamos, ve usted, usted puede hacer que la escritura, solo leyendo un versículo, diga cualquier cosa que usted quiera que diga para respaldar su pensamiento. Pero usted tiene que tomar el pensamiento del cual ellos están hablando. Es como si yo estuviera hablando con el hermano Neville y ustedes me escucharan decir la palabra Boar. La palabra Boar tiene múltiples significados en inglés. Y luego ustedes se van diciendo, ¿sabes tú de lo que él estaba hablando? Que lo aburrimos esta noche. Ven, no, la otra persona diría, no fue así. Él quiso decir que debe una cuenta de pensión y que la iba a pagar. El otro diría, oh, no, él no quiso decir eso. Él se estaba refiriendo a la madera
que está a la madera que está al lado de la casa. Y la otra persona diría, no, permíteme decirte, yo creo que él estaba tratando de hablar respecto a cavar un hoyo. Ven, ven, usted tiene que saber de qué se está hablando y entonces usted sabrá de qué está usted hablando, porque aquí Pablo alguna vez les está contestando a su pregunta. Párrafo 14. Algunas veces ellos dicen la Biblia misma se contradice. Yo quisiera encontrarla, no se contradice. Yo he estado 32 años detrás del púlpito y aún no he visto una contradicción. Ven, ella no se contradice. Es usted quien la contradice, ve, y no la entiende. El Espíritu Santo es un revelador, es el revelador de la palabra. Por lo tanto, la contradicción. Ven, Pablo les está escribiendo a esa gente diciéndoles, ustedes preguntaron tal y tal cosa. Solo que él no está diciendo que lo preguntaron, únicamente lo declara. Luego aquí él se da la vuelta y les contesta, lo cual es contrario a lo que ellos preguntaron. Ellos preguntaron, hacemos esto y eso y lo otro. Y Pablo se da la vuelta y les dice algo más. Ven, parece que es una contradicción, pero no es. Si ustedes leyeran todo el versículo, el capítulo completo, se darían cuenta que él está tratando de explicar lo que ellos le escribieron. Amén. Párrafo 15. Bien, esto aquí pareciera como si diera, y así es como se encuentran contradicciones en la Biblia. Pero no es así. Bien, parece aquí que la persona quiere saber, o es la pregunta que ellos quieren saber. ¿Puede un hermano o hermana en el Señor casarse o volver a casarse y tener libertad si ellos dejan a sus compañeros para casarse otra vez? No. Principiemos con el versículo 10. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Ven, que la mujer no se separe del marido. Ven, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Estos son mandamientos del Señor. Ven, y a los demás yo digo, no el Señor. Ven, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, bien, fíjense en su tema. Ven, y ustedes lean todo el capítulo y se darán cuenta que lo que ellos pensaron, si nos casamos con una mujer y ella era nosotros, yo me casé y me convertí y mi esposa no era una creyente. Así que es que lo que pueda dejar, lo puedo dejar. Oh, no, no es, no es. Usted no puede hacer eso. Ven. Ve, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Eso no es por causa del matrimonio, eso es por causa de incredulidad. No se case otra vez. Ven, quédense con ella. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Eso es lo correcto. Ven, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Bien, si el incrédulo dice, yo no voy a vivir más contigo, porque tú te hiciste cristiana. A un hombre le dice a su esposa, porque te convertiste, me voy a ir al mundo en donde estábamos, te voy a dejar. Bien. No hay nada que usted pueda hacer al respecto. Déjelo que se vaya. Ven. A la esposa le dice a su esposo, yo no voy a mezclarme con eso, con los aleluyas. Yo no voy a hacer esto. Me voy a apartar de ti. No deje usted a la iglesia. Deje que ella se vaya. Ven. Para decir, un hermano o una hermana está bajo servidumbre en tal cosa. Sus respectivos compañeros los quieren dejar por eso. Ustedes no tienen que someterse a ellos. Si ellos quieren dejarlos y los van a dejar por la causa de Cristo, déjenlos que se vayan. Pero ustedes no pueden casarse otra vez. Mas antes a paz nos llamó Dios. Bien, bien, no que ustedes puedan casarse otra vez. Él ya dijo eso, pero que ustedes no tienen que vivir con un esposo incrédulo o con una esposa incrédula si ellos no están dispuestos.
Párrafo 17. Si están dispuestos y dicen, ve a la iglesia, si tú quieres ir allá, esos son tus negocios. Si tú quieres ir a tu iglesia, ve. Por lo que a mí respecta, yo no lo creo. Y yo haré cualquier cosa por ti. Yo no me voy a poner en tu camino. Tú sigue adelante. Entonces ustedes quédense allí, pues no saben que la vida santificada de ustedes santificará a ese incrédulo y hará que ellos crean. Ven, de las dos maneras, tanto para el hombre como para la mujer, ven, ustedes, pero solo por decir, yo, hermano Branham, me casé y mi esposa es una incrédula y aquí hay una hermana con la cual puedo casarme. Voy a dejarla y me voy a casar con esta. Oh, no, no, de ninguna manera. Su voto es hasta que la muerte los separe. Y no hay nada más en el mundo que le permitirá a usted casarse basado en la Biblia, hasta que su compañera se muera. Correcto. La única manera, no existe el volver a casarse en ninguna parte, excepto que la compañera muera. No hay más. Ven. Párrafo 18. No pueden hacer que ella misma se contradiga. Así que lean los versículos que están antes y después y ustedes captarán lo que él está hablando. Bien, esto aquí significa, ven, ¿significa esto que una hermana o un hermano tiene libertad para volver a casarse? No, señor, ven, él explicó eso primero, ven, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédense sin casar o reconcíliese con su marido. Bien, no hay tal cosa como que un creyente haya sido reconciliado para casarse otra vez, estando su compañero o compañera viva. Párrafo 19. Bien, aquí está otra. La segunda dice así. ¿Qué clase de cuerpo tendrá el pecador en la última resurrección en el juicio del gran trono blanco? El pecador se levantará en la resurrección para ser juzgado con el mismo cuerpo con el que él cometió el pecado. ¿Ven? Él tendrá que pararse en el juicio en la resurrección. Resurrección no es un reemplazo, es levantar aquello que descendió. Cuando Jesús se levantó de los muertos, él tenía el mismo cuerpo con el que había descendido. Él se levantó con la misma clase de cuerpo. Nosotros nos levantamos con el mismo cuerpo con el que descendemos. Es una resurrección, no un reemplazo. Ahora, la Biblia dice que seremos juzgados conforme a lo que cometimos en el cuerpo. Y cuando el pecador se levante, él será juzgado en el mismo cuerpo en el que él pecó, la misma cosa. Párrafo 20, por último. Adán conoció a su esposa, Eva, y conjunción. Ella concibió y parió a Caín. Yo creo todo lo que usted enseña, pero ¿cómo podría yo contestar a alguien que dice que ella no concibió después de que Adán la conoció por causa de la conjunción? Y Adán conoció a su esposa, y ella concibió y parió a Caín. Bien, nosotros los adultos sabemos lo que conoció significa. Ahora, la pregunta es concerniente a la conjunción. Ahora, si ustedes se fijan, amigos, ven, ustedes no pueden hacer que la Biblia diga una cosa en un lugar y algo más en otro. Tiene que decir la misma cosa todo el tiempo. Y si usted lo hace que diga una cosa aquí y algo más acá, entonces su interpretación está mal. Ven, no se puede hacer eso. Usted no puede encontrar a Eva engañada por la serpiente y luego encontrarla en otra parte otra vez engañada. Ven, y la primera vez que ella fue engañada fue cuando ella concibió. Usted no puede hacer que ella fuera engañada dos veces. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con este mensaje titulado Preguntas y Respuestas, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Di, en los párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos, continuando con la lectura del mensaje, preguntas y respuestas. Párrafo 21. Permítanme enseñarles sobre las conjunciones. Al leer la Biblia, uno debe saber en dónde van las conjunciones. Conjunción es atar sus oraciones.
¿Ven? Ahora fíjense en esto, en Génesis 1:26, fíjense en esta conjunción. Y luego usted explique esto y luego yo les diré cómo cuando Adán conoció a su esposa. Génesis, el primer capítulo, empezando con el versículo 26. Bien, escuchen atentamente. Dios ya ha hecho su creación y Dios dejó que la tierra produzca las cosas que se arrastran y todas las cosas que la tierra produjo. Bien, en el capítulo 26, el versículo 26 del primer capítulo de Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra propia semejanza, y que ellos, según la Biblia en inglés, el hombre, no él, ellos, ¿ven? Plural. Y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todo. Ven el y, uniendo en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a los dos, hombre y mujer, y los bendijo Dios. Después de su creación, entonces, y les dijo, fructificad, y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgarla. Conjunción tras conjunción de que el hombre tenía que multiplicarse. Y después de multiplicarse, entonces que señoree la tierra. Eso se extiende hasta el milenio. ¿Ven? Muy bien. Sojuzgar la tierra. Muy bien. Y señoree los peces del mar y las aves del cielo y en toda cosa viviente que se mueve sobre la tierra. Bien, Dios creó al hombre a su propia imagen. Lo creó, los dejó al hombre. Tener dominio sobre toda la tierra, que la domine y todo. Y los dejó hacer esto y tener dominio sobre los peces. Y en todo lo que él hizo. Y luego nos damos cuenta en Génesis 2:7. Escuchen esto. Después de que Dios había hecho la tierra, había creado al hombre. Le había dado dominio sobre la tierra, le había dado todo lo que él tenía. Y Dios los había creado. Les dijo que se multiplicaran. Hicieran la tierra. Hinchieran la tierra y todas estas cosas. Y después de 7 versículos más de cosas que él había terminado, y los cielos y la tierra y todo, y Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y, según la Biblia en inglés, aquí está él, y conjunción, formando un hombre que ya había hecho, ¿ven? Formando un hombre y uniendo él su frase. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló el aliento en su nariz, el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. 23. Ahora, piensen en eso. Después de que él había formado al hombre, mujer y hombre, en Génesis 1:26-28, él hizo al hombre a su propia imagen, lo creó y le dio señorío sobre los reinos y le dio a él todos estos poderes y todo. Y todavía él no había creado al hombre, ¿ven? Satanás ya había engañado a Eva, por supuesto. Adán la conoció a ella, pero ella ya había sido engañada. Porque aquí, cuando ellos, antes que ellos llegaran, cuando ellos llegaron al juicio, él dijo, y Dios los juntó y les preguntó, ¿quién hizo esto? Les hizo la pregunta. Adán dijo, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente me engañó, y Dios puso una maldición sobre ellos, y así todo lo demás. Y después Adán conoció a su esposa, ¿ve? Después fue engañada y preñada. Es lo mismo que cuando Dios creó al hombre aquí en Génesis 1:26, y él todavía no lo había formado, ¿ven? Muy bien. 24. Ahora fíjense, leamos aquí más abajo también, y llamó a Adán de su esposa, Eva.
por cuanto ella era madre de todos los vivientes, o madre de todos los vivientes. Llamó a su mujer, llamó a la mujer esposa, porque ella era a la mujer, porque era de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bien, ahora, fíjese en Génesis. Otra vez, Génesis 1:21. Dios creó a las ballenas del mar. Él hizo todo. Él hizo la creación. Hizo al hombre a su propia imagen. Hizo al hombre, no un hombre, al hombre completo. A todos ellos a su propia imagen. ¿Ven? A la imagen de Dios, Él los creó. Varón y hembra, así los creó. 25. Y ahora nos damos cuenta, aquí otra vez, que después que él hizo al hombre a su propia imagen, después que él lo creó acá, varón y hembra, aquí él formó al hombre del polvo de la tierra. Y luego, después que él hizo eso, después que él lo hizo varón y hembra, luego él vino acá y hace una mujer para él, después que él ya lo había hecho a él. ¿Ven? ¿Ven? La conjunción atando esa oración. Al igual como lo dijo, ahora aquí lo dice, Dios creó al hombre a su propia imagen, a su semejanza. Él lo creó. Es Dios hablando en sus pensamientos, en su mente, lo que él tenía. Aquí es en donde en realidad él lo hizo. Jesús era el cordero inmolado desde la fundación del mundo. Él no fue inmolado hasta 4000 años después, ¿ven? Así que la serpiente había engañado a Eva, eso es verdad. Luego, después que el juicio fue establecido, entonces Adán conoció a su mujer. Y entonces ella concibió y dio a luz a un hijo, Caín. ¿Lo captaron? ¿Ven? La conjunción está uniendo lo que Adán hizo, no lo que se hizo antes de Adán. Y miren. Aquí, si ustedes quisieran seguir eso, aquí en esa gran declaración, creo que se encuentra aquí en el capítulo 4. Creo que es, conoció a Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y una conjunción dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, de hecho, no era Adán. No te copié. Era hijo de Dios de esa manera, ¿ven? Si ustedes quieren poner la conjunción en donde está, ven, y otra vez, adquirido varón por Jehová, y luego decir que Dios le dio, una cosa discriminante llamada Caín, ¿de dónde vino esa fuente de toda vileza y suciedad y cosas que Caín tenía? ¿Venían de Dios? No pudiera ser. ¿Ven? Ella fue engañada por la serpiente y la serpiente. Ella ya era madre. Entonces Adán la conoció. Seguro que lo hizo. Él vivió con ella como una esposa, pero ella ya iba a ser madre de ese niño. Y entonces cuando finalmente el hijo de Adán nació, él era manso, dulce, humilde, una persona mansa al igual que Adán. 27. Pero este fulano, ¿de dónde vino esa mentira? ¿De dónde vino ese pecado? ¿De dónde vino este fulano, Caín, ese homicida? Y la Biblia dice que el diablo es un homicida. ¿De dónde vino esa mentira? El diablo es el padre de la mentira. Él es un mentiroso y padre de la mentira. Tenía que venir de alguna fuente aparte de Dios. Así que Caín era el perverso y su padre fue Satanás. Y él produjo este perverso. Y luego, por supuesto, Adán conoció a su mujer. Seguramente que sí. Y si tal vez usted lo dijera de esta manera, yo pudiera decirlo tomándome a mí mismo como ejemplo. Bien, ahora, Rebeca nació. Y después de un tiempo vino 28. Un día yo estaba leyendo la historia de José y estaba tan convencido con la historia de José.
que me metí a un cuarto pequeño y me arrodillé. Eso fue allá en Minneapolis y dije, Señor Dios, ¿cuánto te agradezco por un hombre como José? Y pensé, si yo me hubiera gustado haber nombrado a Billy Paul José como ese gran y noble personaje. No hay ni una marca en contra de él en ninguna parte de la Biblia. Es un tipo perfecto de Cristo en todo. Y pensé, ¿cómo me gustaría? Dije, oh, si yo tuviera un hijo, yo lo nombraría José. Y en ese momento esa luz entró en el edificio y dijo, tú tendrás un hijo y lo llamarás José. Yo conocí a mi esposa. Seguro que dio a luz a Sara. Después conocí otra vez a mi esposa y ella dio a luz a José. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Ven? No tenía nada que ver con lo primero. La promesa de Dios era José. Sara vino en medio de eso. No estoy poniendo a Sara en una situación difícil, sino que esto es para mostrarles a ustedes lo que quiero decir, ¿ven? Sara fue enviada de Dios también. Y así que entonces entendemos esto. 29. Ahora, pero ven, Dios, cuando él trajo juicio sobre Adán y Eva, ella ya había cometido el pecado antes de que él pudiera traer juicio. Y escuchen, ¿sabían ustedes que el primer niño que nació en el mundo nació en pecado, formado en iniquidad? ¿Vino al mundo hablando mentiras? El primero que nació, nació de esa manera, porque usted dice, ¿qué de Adán y Eva? Ellos no tuvieron nacimiento. Ellos fueron creados, ¿ven? Pero el primer niño que nació, nació en pecado. Así que tiene que ser esa línea. Un hombre que nace de mujer es corto de días y lleno de sinsabores. Él nace en pecado. Por esa razón es que tiene que nacer otra vez, ¿ven? Del espíritu. No de un pensamiento espiritual, de un nacimiento espiritual, ¿ven? Que lo regenera, que lo hace una nueva criatura. El primer hombre que nació, nació en pecado. 30. Entonces, tenía que haber uno que viniera sin sexo. Ahora, si el sexo no fue la primera cosa, ¿por qué entonces debía tener uno por sexo para redimir a toda la raza humana? ¿Por qué no envió él a uno por los corredores del cielo y que dijera, aquí está el justo, el que piensa bien? Tenía que venir a través de sexo, venir a través de la mujer, porque por allí vino la primera vez. A través del sexo vino la injusticia y a través de sexo vino la justicia. ¿Ven? Dios, sin adulterio, sin deseo sexual, trajo a Jesucristo por una concepción inmaculada, siendo sombra a María y creando en ella el bebé, que vino por sexo. Y a través de eso, su santa sangre redimió a toda la raza caída, ¿ven? Así que tiene que ser así, no hay otra manera. Cada hombre que es nacido de mujer está ligado a la muerte. Él está muerto cuando nace, correcto. Esa es la razón que yo estaba hablando el otro día de cómo es que tenemos ahora esa bendita seguridad. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Preguntas y respuestas. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 27 de mayo del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de preguntas y respuestas. Párrafo 31. Cuando Israel... No es, yo hablo muchas cosas que no tienen importancia, pero algunas veces el Señor me da algo y me emociona. Así que cuando Él me dio eso, me emocionó más que cualquier cosa que he tenido en años. Cuando Él me dio eso el otro día, cuando yo vi que Israel, un esclavo, los hijos de Dios no tenían hogar, les tiraban pan mojoso, lo que ellos querían, o si tan solo pudieran tener un hogar en donde pudieran vivir en paz, ganar su pan con el sudor de sus frentes. Y un día venía saliendo del desierto un profeta, guiado por la columna de fuego, y les dijo de una tierra prometida. Nadie había estado allá alguna vez. Ellos no sabían nada de eso, pero era una promesa.
Y sobre eso ellos creyeron y siguieron a ese profeta hasta que llegaron cerca de la tierra prometida. 32. Luego hubo un testigo llamado Josué, que quiere decir Jehová Salvador, que cruzó el Jordán y entró en esa tierra y retornó con la evidencia de que esa tierra era exactamente lo que ese profeta había dicho que era por la palabra de Dios. Ellos tomaron un racimo de uvas que ocupó a dos hombres para cargarlas y ellos pudieron probar el fruto original de la tierra. Nadie sabía que la tierra estaba allí. Ellos solo lo creyeron. Ellos salieron por fe y lo creyeron. Y cuando ellos heredaron su tierra, qué felices fueron. Cada uno podía vivir en paz, tener su jardincito, tener sus hijos y todo. Pero a pesar de eso, la vejez finalmente los tomó y la muerte los arrinconó y se los llevó. Entonces, de los corredores del cielo, a través de una mujer, vino otro gran guerrero, el más grande de todos ellos, Dios mismo manifestado en carne, Jesucristo. Y él le dijo a Israel que qué gran pueblo habían sido, pero la muerte los encaró. Él dijo, pero yo les estoy diciendo a ustedes de otra tierra, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo les hubiera dicho, ustedes están felices en su tierra, tienen sus hogares, tienen sus hijos, pero están enterrando a cada uno y parece que esto es el fin. 23. Job lo expresó diciendo, si un árbol muere, vive otra vez. Pero el hombre yace en su sepultura y da el espíritu. Pero ¿dónde está él? Sus hijos vienen a honrarlo y él no lo percibe. Oh, ¿quién me diera que tú me escondieras en el Seol, que me guardases en el lugar secreto hasta apaciguarse tu ira? Y dijo, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? 4000 años antes de eso, ellos buscaron algo más allá de la tumba. Todas las grandes cosas que Dios les dio, una casa, una familia, hijos, y una iglesia, y todos profetas, y grandes hombres hasta este día. Pero cada uno de ellos murió y descendió a su sepultura. Pero aquí viene uno y dice, en la casa de mi padre muchas mansiones hay, y yo iré a preparar un lugar para vosotros. 34. Como Josué, él se encaró con sus Cades Barnea. Cuando Israel llegó a Cades Barnea, y Cades era el sitio del juicio del mundo en ese tiempo. En ella habían 7 manantiales procedentes de un gran manantial, significando juicio, al igual que la casa de Dios y las iglesias que salen de ella. Y Josué de Cades Barnea cruzó a la tierra prometida para traer la evidencia. Ahora, Jesús se encaró con su Cades, que era el sitio de juicio. ¿En dónde estaba? En el Calvario, en donde Dios lo juzgó a él por los pecados del mundo. ¿Qué hicieron ellos? Él se encaró con la muerte, la recompensa de Dios, para reconciliar pecadores a Dios. Él murió y cruzó el río del Jordán de muerte. Lo enterraron. Él murió de tal manera que la luna y las estrellas se avergonzaron de sí mismas. Él murió de tal manera que la tierra tuvo una crisis nerviosa, estremeció de tal manera que las rocas se desprendieron de las montañas, estremeció de tal manera que las estrellas negaron dar su brillo, la luna se negó a brillar y el sol se ocultó en el mediodía. Él murió, murió de tal manera que un romano tomó una lanza que pesaba 10 libras de peso, 4 kilos y medio, y completamente atravesó su corazón, agua y sangre brotó. Él estaba muerto. Él cruzó el Jordán y lo pusieron en la tumba y rodaron una roca para cubrirla, requiriéndose 100 hombres para hacerlo. Él estaba muerto. Pusieron un sello romano en ella. Párrafo 35. Pero en la mañana de Pascua, él regresó del otro lado del Jordán y dijo, yo soy aquel que estaba muerto y vivo por la eternidad. Algunos de ellos dijeron, vemos un espíritu. Él dijo, tocadme. ¿Tiene el espíritu carne y huesos como yo los tengo? Y les preguntó, ¿tenéis algo de comer? Traedme algo. Y ellos le dieron pescado y pan, y él lo comió. Él era un hombre. ¿Qué era él? Uno trayendo la evidencia de que hay una tierra a la que vamos. ¿Qué hizo él?
Él, como Josué, trajo la evidencia de ella. Él dijo, ahora, si vosotros queréis la evidencia de ella, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibiréis el Espíritu Santo. Esa es la evidencia que a mí me resucitó. Yo os daré a vosotros las arras de vuestra herencia. Y luego, ¿qué sucedió? En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre el creyente. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Confesamos nuestros pecados, nos consideramos muertos, sepultados con Él por el bautismo, levantados con Él en su resurrección. ¿Para qué? Para estar sentados con Él en lugares celestiales. Allí es en donde estamos esta noche, sentados, no físicamente, espiritualmente. Nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras almas están más allá de los cuidados del mundo en estos momentos. ¿En dónde estamos? En lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cómo entramos allí? Por un espíritu. Primera de Corintios capítulo 12. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo de creyentes, el reino místico de Dios. 36. De allí miramos hacia atrás y vemos dónde solíamos mentir y robar y engañar y fumar y hacíamos las cosas que están mal. Nosotros nos hemos levantado sobre eso. Estamos en lugares celestiales. ¿Qué es eso? La evidencia de que algún día tendremos un cuerpo como su glorioso cuerpo. Es la evidencia exacta de la resurrección, porque potencialmente ya nos hemos levantado con él. Potencialmente ya hemos muerto. El William Branham, que antes vivía, ya no vive más. Él tiene 30 y algo de años de muerto. Ahora él es una nueva criatura. El Norman Neville, que vivía, ya no vive más. Él murió muchos años antes de eso. Este ahora es una nueva criatura. Norman Neville está muerto. El apostador de carreras, de caballos, el jugador o lo que haya sido, el hombre que una vez vivió está muerto. Yo no sé si el hermano Neville era así, pero lo que él haya sido, él es culpable de todo. El que es culpable en lo más mínimo es culpable de todo, sea lo que haya sido. Usted es un pecador, eso es lo que usted es. Y usted está muerto porque usted ama las cosas del mundo. Y mientras usted todavía ame al mundo, no importa cuánto usted confiese estar aquí arriba, usted no está aquí arriba, usted está todavía allá abajo. Aquel que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor de Dios todavía no está en él. 27. Pero cuando usted se eleva por encima de eso a cosas celestiales, entonces usted pone sus afectos en las cosas de arriba, porque usted ha resucitado con Cristo y ahora estamos sentados juntamente en lugares celestiales. Solo descanse seguro. Ninguna cosa puede dañarlo. Ninguna cosa. Aún la muerte misma no puede hacerle nada a usted. Usted ya está anclado en Cristo. La seguridad, la primicia, el pago inicial ya ha sido dado. Usted lo ha aceptado. ¿Qué hizo usted? Se levantó con él en la resurrección. Miró al pasado y veo en dónde una vez yo estaba. Ahora yo estoy por encima de eso. ¿Por qué? Porque por su gracia él me levantó. Y aquí estoy ahora sentado en lugares celestiales en Cristo. Oh Señor. Eso es, entonces la Biblia viene a ser un libro nuevo. Entonces usted la lee a través de ojos espirituales y entendimiento espiritual. Entonces usted ve los nombres y pronombres y entonces usted ve las reuniones y las conjunciones. Dice decir, y todo lo demás en la Biblia. En donde dice, ellos dicen, ¿se contradice a sí misma? La están leyendo aquí abajo. Suban aquí, léanla, todo es diferente entonces. ¿Ven ustedes? Correcto, seguro, seguro. Tiene un nuevo significado cuando usted la lee en el Espíritu. Sí. 38. Esta otra pregunta realmente no es una pregunta. Solo dice, yo viví muchos años en pecado hasta que encontré al Señor. Por favor, hermano Branham, yo he pecado otra vez y yo no soy digno de venir ante usted en este lugar santo. Por favor, dígame si yo puedo ser otra vez totalmente restaurado. Por favor, ayúdeme, hermano Branham. Yo tengo un demonio en mí. Ayúdeme. ¿Pudiera poner sus manos sobre mí y restaurarme otra vez? Ahora, si hay una pregunta, no me di cuenta cuando la leí hace un rato. Hay una pregunta. Bien, si esa persona está presente, permítame leerla.
Yo he vivido muchos años en pecado hasta que encontré al Señor. Por favor, hermano Branham, ven, yo he pecado otra vez y no soy digno de venir ante usted en este lugar santo. Por favor, dígame si yo puedo ser otra vez totalmente restaurado. Si usted, amigo mío, no ha pecado tanto así contra Dios, que no pudiera ser restaurado, si usted hubiera pecado tanto que no pudiera ser restaurado, usted nunca hubiera deseado ser restaurado, ¿ve? ¿Ve? Pero mientras haya algo lidiando con su corazón, usted todavía está en la línea de restauración. Amén. El que es culpable en lo más mínimo es culpable en todo. Yo he pecado muchas veces. Todos los días, cada uno de nosotros hacemos cosas que no queremos hacer. 39. Está en nuestro corazón. Usted no quiere ser así. Usted no quiere ser así. O usted no hubiera hecho esta pregunta, ¿ve? Eso mismo es una prueba de que Dios todavía está lidiando con usted. Usted probablemente se ha puesto nervioso. Probablemente Satanás le está diciendo que usted no puede ser restaurado. Él es un mentiroso, seguramente que lo es. Porque mire, si hay un abismo llamando, tiene que haber un abismo para responder a ese llamado. Si hay un hambre por algo, ese algo tiene que estar en alguna parte o usted no hambrearía por él, ¿ve? Como he dicho muchas veces, antes de que un pez tuviera una aleta en su espalda, primero tenía que haber agua para que él nadara, o no hubiera tenido una aleta. Antes de que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra. Antes de que hubiera un árbol, porque la tierra tenía que estar primero para que el árbol creciera. Párrafo 40. Ahora, antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear la creación. ¿Ven lo que quiero decir? Ahora, mientras usted esté anhelante y hambriento por regresar a Dios, tiene que haber un Dios en alguna parte llamándolo a usted, ¿ve? O usted no estuviera hambriento. Hay un creador. Ahora, si usted, hay un lugar que usted puede cruzar de donde usted no puede regresar. Pero cuando eso sucede, usted está allá abajo otra vez en la misma forma en que estaba. Eso le muestra a usted que solamente cayó usted de la gracia. Recaer no significa estar perdido. Yo quiero que alguien me diga en dónde dice que recaer equivale a estar perdido y que me lo pruebe por la Biblia. El recaído no está perdido, él solamente está fuera del compañerismo. Israel recayó, pero ellos nunca perdieron su pacto, perdieron su gozo y alabanzas. David perdió el gozo de su salvación cuando él tomó a Betsabé, esposa de Urías, pero él nunca perdió su salvación. Él nunca dijo, restáurame mi salvación. Él dijo, restáurame el gozo de mi salvación. Amén. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Rosalia. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido por el tiempo este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Preguntas y Respuestas, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 27 de mayo del año 1962. Oremos. Gracias, Padre amado. Tú dijiste en Lucas 17:30 que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oh, Padre amado, Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Oh, Padre amado, razón que Apocalipsis 10:7 tuvo que venir a la escena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como si lo anunciaste a tus siervos los profetas. Padre amado, entonces, aquí estamos en la escena, Señor, en este punto de la tierra. También dijiste en Joel 2:25 que yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado. Muchas gracias, esa es la palabra. Este es tu mensaje, Señor.
Oh Señor Dios, los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, Señor, te decimos conjuntamente, muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado el alimento espiritual para vuestras almas, siendo Apocalipsis 18 al 11 nuestra realidad, que tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes. Padre, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén, hermano, Dios le bendiga. A tu presencia, Señor, una y otra vez he llegado, a través de tu palabra que oigo, soy cambiado y transformado, y mi deseo, Señor, has tornado celestial. Anhelo ser como tú, a tu misma imagen, semejante a ti, yo quiero ser. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Por amor pagaste para redimirme. De fe perfecta, amor perfecto, Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Tú me dijiste no temas lo que requiero para que me acerco a la perfección. Cúbreme, Señor, con tu gran amor. Eres mi pariente redentor, el hombre que eres. Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí, tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Perfecto.
Señor, mi alma se está levantando porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo que me acerco a la perfección. Porque este es el día y la hora de mi traslación. Me dijiste no temas lo que requiero para mí. Tú lo harás, Señor, yo creo. Lo harás, Señor, yo creo.